Bien, así que buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a una retransmisión más. Estamos completamente en vivo y directo desde el campo de fútbol de Trinidad Bella. Estamos a punto de iniciar uno de los partidazos que se espera de esta jornada por el grupo número 10 de la Federación Catalana de Fútbol. Ahí estamos ya listos y preparados para llevarles a ustedes lo mejor, lo que va a acontecer en este partido de fútbol. El equipo de el Deportivo Paraguay recibe a visita al equipo de el Club Deportivo Cerro. Aquí estamos, ya listos y preparados. Por ahí están ya los muchachos del equipo del Deportivo Paraguay, listos y preparados para ingresar y saltar al rectángulo de juego. Confírmenos si se está viendo la retransmisión, desde a dónde usted nos está sintonizando a esta hora de la tarde, aquí en la ciudad condal Barcelona y también allá en la bella tierra de Paraguay. Señores y señoras, a punto de iniciar el partido. Por ahí está ya el equipo titular del equipo del Deportivo Cerro. También hoy, ahí está el equipo de el Deportivo Paraguay, que es el equipo visitante en este partido. Coméntenos si se escucha bien la retransmisión, si se mira bien la retransmisión a través de La Voz Extra Deportes en YouTube. Puede sintonizarnos usted a través de La Voz Extra Deportes en YouTube. Póngalo en pantalla gigante, que también estaremos completamente en vivo, en directo. También estamos a través de vía Facebook, de la cuenta oficial de el Deportivo Paraguay. Algunos de los aficionados que han llegado ya, que están instalados aquí en el campo de fútbol de Trinidad Bella, por ahí están los aficionados que están ya, que han hecho acto de presencia al campo de fútbol de Trinidad Bella. Aquí estamos, ahí están los aficionados, ahí están los aficionados del equipo del Deportivo Paraguay. Así es que está a punto de iniciar este encuentro deportivo. Señores y señoras, árbitra central Ariadna García López, la árbitra de este encuentro deportivo de fútbol. Ahí está ya la árbitra central de este partido, la señorita Ariadna García López. Por ahí está Antonio Vázquez Ardón, que está haciendo las mejores fotos, las mejores imágenes. Hoy estará por aquí el Mr. César Ismael Pereira, ayudando un poco en lo que es, bueno, se va, me parece, el Mr. Pero aquí está, saltan al terreno las acciones ya. Aquí están los equipos del Deportivo Paraguay y el Club Deportivo Cerro, ambos deportivos. Aquí está ya en el centro del campo la árbitra central de este partido. Ahí está Ariadna García López, el saludo de los capitanes y todo listo. Matías, ahí está el capitán José Ángel Bolay del equipo del Cerro, hoy pendiente de esta retransmisión por todas partes, por todos los rincones de aquí de la ciudad condal de Cataluña, desde la ciudad condal Barcelona en el área de Cataluña. Ahí está la árbitra central, que se quedará con los capitanes. José Ángel Bolay saluda a su afición, el equipo del Cerro. Así que mientras tanto, por aquí está la foto oficial del equipo del Deportivo Paraguay. Ahí están los muchachos. Hoy la novedad es que sale el jugador Vidal Maidana. Vidal Maidana regresa al 11 titular del equipo Deportivo Paraguay, que luce con la gran bandera. Por ahí está el equipo Deportivo Paraguay. Coméntenos, repórtenos si se está escuchando bien la retransmisión, desde a dónde usted nos está sintonizando esta hora. Por ahí está, vamos a ver si se logra hacer la foto del equipo del 11 titular del equipo del Cerro, que hoy sale con el guardameta Richie en el arco, el guardameta del equipo del Cerro. Ahí está la foto oficial, en estos momentos la foto oficial del equipo del Cerro, el guardameta paraguayo Richard
Ahí está, bueno. Por ahí estamos, señores y señoras. El equipo del Deportivo Paraguay. Ahí está. Listo y preparado. El capitán José Ángel Bolay. Y el capitán Zacarías El Pro Ramírez. Se estrecha la mano. Ahí está la mano para la árbitra de este partido. Al revés, compañero. Bueno, vamos a ver rápidamente. Era para allá. Las árbitros. Dígale, rápido. Bueno, ahí está. Rápidamente, ahí está, de cara al público. Ahí está la árbitra central de este partido, Ariadna García López, con una sonrisa, la árbitra. Mucha confianza para este partido de fútbol que va a comenzar. Atención, señores y señoras. Todo listo y preparado. La árbitra central, Ariadna García López, va a indicar que se va a mover la pelota en el campo de fútbol de Trinidad Bella. Ariadna García López dice, se movió la pelota, señores y señores, y juega el equipo del Cerro. La tiene el capitán Bolay, envía balón allá para Aymar Vera, el centro al área, cabezazo en zona defensiva, y la tiene el jugador Yuset. Viene Yuset. Toca balón allá, atención el toquecito, balón allá de primera para Cleverson López. Viene Cleverson, mete centro, zapatazo de Pedro Vareiro, el cabezazo que viene, la busca el jugador Melvin Varela, falta. Primera falta del partido y será tiro libre que favorece al conjunto del Cerro en esta primera acción a los 30 minutos de partido. Y será tiro libre que favorece al conjunto del Deportivo Cerro. Señores y señores, una falta muy peligrosa sobre el arco del guardameta Matías Ruiz. Guardameta del equipo del Deportivo Paraguay. Tiro libre. Cleverson López es el que se va a encargar en este tiro libre. Cleverson López. Vamos a ver qué hace Cleverson. Va a meter el centro al área, va a tirar al arco. Cleverson López remata arriba. Zapatazo de Cleverson López. Muy buen remate. Vamos a ver la repetición. El remate por parte de Cleverson López, que tiró de boque pronto y la pelota se fue por encima del arco del guardameta Matías Ruiz. Saque de porterías. Bueno, así que agradecemos a todas las personas que están por ahí sintonizándonos. Y por supuesto que están comentando ya el partido. Ahí está, con la pelota, el guardameta Matías Ruiz, que hoy volvió al arco. Matías Ruiz, tiene la pelota Matías Ruiz, mete el zapatazo, el balón que viene en ese cabezazo, la busca Juan Gabriel, para Matías Agüero. Matías Agüero remata, córner. La pelota se va hacia el tiro de esquina, primer tiro de esquina del partido. Córner que favorece al equipo Deportivo Paraguay a los 2 minutos de partido. Y se prepara el jugador Ronier Ojeda. Se prepara Ronier para meter ese córner, ese tiro de esquina a favor del equipo del Deportivo Paraguay. Puede ser 2 minutos el centro que va a venir. Atención, levanta su mano, mete centro al área, cabezazo, gol. Gol del equipo Deportivo Paraguay. Rafael Ovelar pone el primer tanto del partido. Rafinha acaba de marcar para el equipo Deportivo Paraguay y se pone ya a ganar 1-0. 0-1 al minuto número 3. Gol del Deportivo Paraguay, señores y señores. Rafinha marca. Y ahí la tiene Melvin. Bueno, estamos un poco mal de la garganta. Ya vendrá nuestro compañero Antonio Vázquez. Mientras tanto, el equipo del Deportivo Paraguay se pone a ganar 1-0. El centro, cabezazo, la pelota que va ya para Matías
Ruiz Díaz, que se hace con la número 5. Está ganando el Deportivo Paraguay. 1-0. El gol de Rafinha, Rafael Ovelar, que fue el último que le metió la testa. El balón que viene, marca Rubí. Ahí está, zapatazo de... La tiene Zacarías. Zacarías para Juan Gabriel Martínez. Viene Juan Gabriel. José Ángel Bolay se barre con todo. Zacarías que la tiene. Viene Saca. ¿Qué va a hacer Zacarías? Zacarías el pro. Mete centro. Velar que la buscaba. Y la pelota que se va. Y la controla Cleverson López. Mete centro. Buscando allá atención. Allá viene. La tiene el equipo de El Cerro. La pelotita que viene tocando la tiene Ronier. Ronier tocando ahí balón para el Guido Sánchez. Sánchez que la tiene. Sánchez que toca balón ahí para Matías Agüero. La tiene Mati. Mete centro. Capitán Bolay. Atento. Toca la pelota ahí para Mario. Balón aquí para Alejandro Gutiérrez. Gutiérrez para Yusef. Yusef que la tiene. Viene Yusef. ¿Qué va a hacer? Hace el cambio de sentido allá para Cleverson López. Demasiado fuerte ese balón y la pelota que se va hacia el lateral. Saque de banda que favorece al conjunto del Deportivo Paraguay. En estos primeros minutos de partido. 0-1. Arriba el Deportivo Paraguay. La pelota que viene se va y se pierde hacia el saque de porterías. Ahí están los aficionados que se han hecho presente hoy a este partido de fútbol. Ahí están los aficionados que se han hecho presentes. Cuando atención, la tiene Matías Agüero. Viene Matías, se mete al área. Matías Agüero tiene ese balón, se quiere meter pero no puede. Alejandro Gutiérrez sacando ese balón. Viene con todo Pedro Vareiro. La tiene el Guido Sánchez. Balón, falta. Falta, dice la árbitra, y será tiro libre que favorece al conjunto del Deportivo Paraguay, señores y señoras. A los 6 minutos de partido, el marcador se mantiene arriba. Arriba el conjunto del Deportivo Paraguay, 0-1, con gol del jugador Rafa Velar. Y será tiro libre. La tiene Zacarías, el Pro Ramírez. Ahí está Saca. Vamos a ver qué hace Zacarías, el Pro Ramírez. Será tiro libre. Zacarías que la tiene. Va a meter el centro al área. El centro al área que va Juan Gabriel Martínez. De primera y la pelota que se va desviada hacia el saque de banda. Estamos un poquito mal de la garganta, pero ya estará por ahí Antonio Vázquez Ardón. La tiene Zacarías. Zacarías que la gana, pero antes la árbitra dice que hay una mano de Zacarías, el Pro Ramírez. Y por lo tanto será tiro libre que favorece al conjunto del Cerro. Capitán Bolay tiene ese balón. Coméntenos desde dónde usted nos están sintonizando a esta hora de la tarde, aquí en la ciudad condal. La tiene el capitán José Ángel Bolay, que tiene la pelota. Bolay mete centro, cabezazo del Guido Sánchez, la controla Ronier, roba la pelota Cleverson López, tiró Cleverson, la pelota en rechace, le queda Cleverson, tira Cleverson. Atento el guardameta Matías Ruiz, que se hace con la número 5, Matías Ruiz se quedó con la número 5 y aquí está jugando la pelota. Viene Matías Ruiz. Va a salir jugando Matías para el conjunto del Deportivo Paraguay. Pelota ya para quien va buscándola Juan Gabriel Martínez. Marca Rubí. Viene Carlos Rubí con la pelota metiendo centro. La pelota que viene van manoteando, señores. Cabezazo. Ese balón que va y la árbitra dice que hay una falta y será tiro libre que favorece al conjunto del Deportivo Paraguay. Allá está el banquillo del equipo del Cerro, que están por ahí pendientes, atentos de lo que se puede dar en este partido. El gran Samu, el delantero del equipo del Cerro, que en cualquier momento podría ingresar al rectángulo de juego. Tiro libre.
La pelota que viene, el cabezazo, ahí viene, la tiene Cleverson López, viene Cleverson, se quitó una marca Cleverson, Cleverson que la tiene, mete centro buscando a Aymar Vera, la tiene Aymar, Aymar para Melvin, viene Melvin Varela, Melvin, 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 tiró Melvin, la pelota que rechazada la tiene Ronier, Ronier buscando a Juan Gabriel Martínez, recupera a José Ángel Bolay, que mete el zapatazo, ¿para quién? Para nadie. La pelota que se va y se pierde hacia el saque de porterías. ¿Quién está por ahí en los comentarios comentando lo que está pasando en este partido? Fidel Antonio Lescano, saluditos ahí para Fidel. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se escucha muy bien, gracias por la transmisión. Así que ahí estamos, ahí a Carmen Beatriz, vamos Deportivo Paraguay, Pasión Deportiva también, vamos Deportivo Paraguay, están con el gran aliento. Bueno, les cuento, les comento que gracias a Dios la transmisión hasta ahorita va muy bien, porque aquí es una zona que hay muy poca señal, y de hecho lo comenzamos con un poco de pesimismo, no creíamos que se pudiese ver bien el partido hoy, porque aquí es una zona muy baja para el internet, y para esto que nosotros mantenemos una contratación de fibra de 5G, Así que por allá están los aficionados, mientras tanto están atendiendo al Guido Sánchez, los aficionados que se han hecho hoy presente aquí al campo de fútbol de Trinidad Bella para presenciar este partido que se está disputando a esta hora de la tarde. Está por ahí, está el Mr. Onías Lanza, Elvin Onías Lanza, y aquí estamos, señores y señoras, el partido continúa. La pelota viene, la busca ya Zacarías el Pro Ramírez, la tiene Ovelar, Ovelar en el centro, rápidamente el capitán Bolay, esa pelota que viene, cabezazo, la tiene Melvin Varela, toca para Aymar Vera, va el jugador Aymar, Aymar que la va a controlar, Aymar que la tiene, mete centro, cabezazo de Blas Mendoza, la pelota para Matías Agüero, la busca Melvin, la ganó Melvin Varela, viene Melvin tocando balón, aquí de primera, la pelota que va buscando a Cleverson López, corte defensivo, cabezazo del Guido, la tiene Ovelar, la busca Yuset, Yuset que la gana, recupera Ronier, falta dice la árbitra, falta los 11 minutos y será tiro libre que favorece al conjunto del Cerro en esta primera parte de partido. El marcador se mantiene arriba, el equipo Deportivo Paraguay 0-1, cuando será tiro libre el jugador Cleverson López tiene la pelota. Tiro libre muy peligroso, ahí está el jugador Cleverson López. Estas son las jugadas que tiene preparada el equipo del Cerro y que se prepara rápidamente. Atención, la tiene Cleverson López. Viene Cleverson, mete centro al área, cabezazo de Rubí, remate fuera. ¡Qué cerca el cabezazo del jugador Carlos Rubí! Bajo el arco, se lo acaba de perder el equipo del Cerro, el cabezazo estaba solo y le faltó un poquito más de efectividad al jugador Carlito Rubí. Juega la pelota, el balón que viene será saque de banda. Saque de banda que favorece el equipo del Cerro, que está abajo en el marcador 0-1. Juega la pelota rápidamente, el balón que viene, cabezazo. La pelota la está buscando el jugador Ronier. Ese balón se va hacia el saque de banda. Lo tiene rápidamente, la buscaban allá. Una falta, dice la árbitra. Falta y será tiro libre que favorece al equipo. Saque de banda. Saque de banda al final, dice la árbitra. Está por ahí el jugador Cleverson López que va a sacar ese balón. Saque de banda. La pelota que viene, la busca. Allá está Cleverson. Ese balón que se va hacia lateral, saque de banda que favorece al conjunto del Cerro, señores y señoras. El jugador Hugo y el jugador con el 11, Estefano Urunaga. Vamos a ver el tiro libre, marcó la árbitra al final. Allá viene el tiro libre, se prepara por allá el jugador con el número 11, me parece, Estefano Urunaga, que va a meter el centro al área. Atención, está Hugo metido en el área. Estefano Urunaga va a meter el centro al área. Puede ser, puede ser, puede ser el gol para el conjunto de El Cerro. Viene Estefano, mete centro, cabezazo.
Estaba solo Melvin Varela. Otra vez se lo acaba de perder. Ahí está la repetición. El centro al área y el cabezazo de Melvin Varela. Ese balón me parece que se elevó demasiado el jugador Varela y se acaba de perder lo que pudo ser el gol del empate para el conjunto del Cerro, que está cada vez más calientito ese gol del conjunto del mister José Fernández, de la familia Fernández, que está por ahí pendiente. Acontece en este partido de fútbol, así es que agradecidos ahí con la junta directiva del Cerro, que siempre nos proporciona toda la logística aquí en este campo, que es un poco difícil con la con lo que es la señal Deportivo Paraguay, que en cualquier momento podrían hacer ingreso. Allá están los aficionados del equipo del Deportivo Paraguay que se han hecho presente. Ahí están los niños, por ahí está el gran Grelin Mejía y Rudin Hernández de La Máquina, que mañana juega La Máquina la final del fútbol femenino. Trinidad por A versus La Máquina Cobra. Ahí están los dirigentes del equipo de La Máquina, por ahí estamos, señores y señoras, han hecho acto de presencia a este partido de fútbol. Así que saluditos a todas las personas. Por ahí está la cúpula de Montreal HN, de Jamaica HN también, que están por aquí, que se han venido a ver este partido. Así que saluditos para ellos que están por ahí. El mister Elvin Onías Lanza, que está por ahí también. Así que saluditos. Ahí está la afición del equipo del Cerro. El partido va a continuar. Ya se logra recuperar el guardameta, cabezazo, la tiene Ovelar, la busca ya Capitán Bolay, falta. Y será tiro libre que favorece al conjunto del Deportivo Paraguay a los 15 minutos con 33 segundos. Vamos al tiro libre, vamos a ver qué pasa. Está Zacarías, el Pro Ramírez, ahí está, vamos a ver qué hace. Piden la 9-15. Pidieron la 9-15 ya. Y será tiro libre que favorece al equipo del Deportivo Paraguay. Puede ser a balón parado. Consiguieron el primer tanto el equipo del Deportivo Paraguay. Y puede ser. Aquí está. Vamos a ver qué hace. Tiro libre. Ronier. Ronier Ojeda. Mete el zapatazo. Ronier, el portero. Atento el guardameta. Richard, que se quedó con el número 5. Y va a salir jugando rápidamente Richard. Sale jugando esa pelota que viene buscando. Allá está Matías Agüero. El balón de Blas Mendoza. La pelota que va. Se queda ya rápidamente el jugador. La barrida de Juan Gabriel Martínez. Qué laborioso está Juan Gabriel ante el asedio del jugador Jordi, que juega la pelota rápidamente. Toca para Yusef. Pierde el balón. La recupera Ronier. Ronier, qué bonita la hace Ronier. Tocó la pelota Alejandro Gutiérrez. La tiene ahí, está, atención, Yusef. Balón del jugador Blas Mendoza. Balón allá de Ovelar. Marca Jordi. Jordi va a ganar la pelota. Jordi que va, zapatazo. Y hay dos hombres tendidos en el rectángulo de juego del Deportivo Paraguay. Y será saque de banda, señores y señoras. Por ahí está el cuerpo técnico del equipo del Deportivo Cerro. Del Club Deportivo Cerro. Por ahí está Darwin Hernández, que siempre está pendiente. Ahí están el Teto Escalante, Josep Ochoa, Dylan, por ahí está Julian Fernández, el Samu, jugadores que pueden ser muy determinantes en este partido. El saque de banda, la pelota que la tiene ahí Pedro Vareiro, el guardameta, se confundían y ese balón se queda ahí, el guardameta Matías Ruiz con el balón. Ahí nomás que así es que viene. Atención la pelota. Viene rápidamente. El balón que viene aquí cayendo. El cabezazo. La busca Juan Gabriel Martínez. La tiene allá. Balón para Richard. Richard para Rubí. Carlito Rubí sale jugando. Carlito Rubí que la tiene. Toca para Richard. Richard toca ese balón rápidamente allá para el jugador Jordi.
Jordi que la conduce para el conjunto del Cerro. Tocan ese balón de primera. Bien, excelente Dos Santos. La pelota que va Carlitos Rubí de cabeza y busca Ovelar. La pelota aquí para Alejandro Gutiérrez. Cabezazo, la tiene Cleverson López. Viene Cleverson que se cambió de banda. Cleverson López envía ese balón. Allá está el cabezazo de Dos Santos. La pelota de Rafinha. Rafael Ovelar. Allá la tiene Zacarías. Viene, pierna en alto de Roniel Ojeda. Y falta, dice la árbitra de este partido, y será tiro libre que favorece al conjunto del Cerro a los 18 minutos de la primera parte. Por ahí está el míster Justo Pastor Ramírez haciendo la indicación del ok cuando será tiro libre. Capitán Bolay mete centro al área, cabezazo del Guido Sánchez, la busca Rafinha, la tiene Ronier. La busca ya el capitán Bolay de primera, buscando atención, la tiene, zapatazo rápidamente. Ese balón que viene del Guido Sánchez, la busca ya Vidal Maidana. Maidana de primera, la tiene el jugador Yusef, la gana el Guido Sánchez. Falta, y van a ver qué pasa con el jugador del equipo del Cerro, que quedó tendido por ahí en el rectángulo de juego. Señoras y señoras, el equipo deportivo Paraguay sigue ganándolo a los 19 minutos, 0-1. Y el ambientazo en los aficionados, que ahí nuestro compañero Antonio Vázquez, a ver si le ajusta el tiempo para ir a la afición. Por ahí está, la tiene Blas, toca balón allá para el jugador Matías Agüero. La controla el jugador Cleverson López. Viene Cleverson, balón aquí de Jordi, tocando ahí para Yusef. Yusef que la tiene. Toca la pelota, la tiene Melvin Varela. Atención, la pelota, falta, dice el árbitro. Será tiro libre y es un perfil idóneo para el jugador Cleverson López. Aquí sí me atrevo que Cleverson López podría disparar al arco, pero vamos a ver, la pide Cleverson. Y Cleverson desde esta distancia es un mago con el balón en los pies. Es un medio gol. Es un toselo, pero se la pide ahí el capitán Bolay y se la deja. Va a ser Cleverson López. Vamos a ver qué hace Cleverson. Puede tirar desde ahí Cleverson López. Le conocemos su gran pegada a este jugador catracho. Cleverson López va a tirar al arco. Atención a los 20, casi 21 minutos. Cleverson López va a tirar, tiró, fuera. El zapatazo de Cleverson López pasó desviado. Vamos a ver la repetición. Ese balón que se envenenaba, llevaba por ahí presencia y sello de gol, pero el balón pasó desviado. Saque de portería, señores y señores, que favorece el equipo deportivo Paraguay. La tiene el Guido Sánchez. Toca balón para Pedro Barreiro. Zapatazo de Blas Mendoza. Y la pelota que se va y se pierde hacia el lateral. Saque de banda que favorece al Club Deportivo Cerro, señores y señoras. Rápidamente van a jugar la pelota en ese lateral. Saque de banda. Saluditos a todas las personas que están sintonizándonos. Supongo yo que se está escuchando bien la retransmisión, si alguien no nos dice nada. ¿Cuándo será saque de banda? Lateral que favorece al conjunto del Deportivo Paraguay. La tiene Vidal Maidana. Viene Vidal Maidana. Va a sacar la pelota Matías Agüero. Balón que viene Carlitos Rubí. Se va con todo. Falta contra Carlitos Rubí. Dice la árbitra central, la señorita. Ahí está Arianna García López, la árbitra central de este partido. Y la tiene el capitán Bolay. Ahí está el ex de la Honduras del Progreso, de Primera División de Honduras. Bolay mete centro, la tiene Melvin Varela. Se quedó con el molde hecho cuando casi la tiene Estefano Urunaga. Falta. Falta, dice la árbitra, y será tiro libre que favorece al conjunto del Deportivo Paraguay cuando casi gol. Y aquí viene, va a tocar la pelota. Rápidamente la tiene aquí el jugador. Atención Matías Ruiz, tiene ese balón Mati, va a salir jugando. Atención Matías Ruiz, tiene ese balón, el balón que viene cayendo, la busca Carlitos Rubín, el cabezazo, la tiene, la busca Yusef, toca balón ahí para Cleverson López,
Cleverson que la tiene, lo marca Matías. Matías Jesús le ganaba la pelota, sale Yusef al rescate y la toca, la pelota de primera, zapatazo del Guido Sánchez, la tiene rápidamente Hugo, zapatazo, allá va el balón para Aymar Vera y esa pelota que se va y se pierde por la última línea, saque de puertas que favorece al conjunto del Deportivo Paraguay. Juega la pelota rápidamente, el toque que viene, el centro que va, cabezazo ahí de Jordi, la tiene Carlitos Rubí que sale jugando con todo, la busca ya el jugador Vidal Maidana, Vidal que solamente pone su cuerpo y saca ese balón lateral, saque de banda que favorece al conjunto del Deportivo Paraguay a los 23 minutos de la primera parte. Sigue ganando el equipo del Deportivo Paraguay, el gol de Rafinha está valiendo, la tiene Zacarías. Balón ahí, la tiene el capitán José Ángel Bolay. Balón para Richard, que toca balón aquí, atención para el jugador Alejandro Gutiérrez. Toca balón para Yusef, Yusef que la tiene. Vamos a ver, Yusef tocando balón ahí para Hugo. Hugo en el centro del campo, la tiene el capitán Bolay. Capitán Bolay metiendo centro, la tiene Cleverson López de primera. Excelente Anderson Dos Santos. Envía ese balón hacia el lateral, saque de banda que favorece al conjunto del Club Deportivo Cerro. Señoras y señoras, seguimos en esta primera parte, saque de banda. El balón que viene la tiene Hugo, Hugo que la tiene, toca para Melvin. Melvin Varela metiendo centro allá para Jordi. Jordi que la tiene, ¿qué va a hacer Jordi? Jordi mete centro, estrella el balón en Dos Santos y la pelota que se va hacia lateral. Saque de banda que favorece al conjunto de El Cerro. Lo jugaron rápidamente. Aquí está el balón, allá está el balón. Allá viene la pelota que viene aquí tocando ese balón, se va, la tiene en el área, la buscaba con el tiro de esquina que favorece al conjunto, el tiro de esquina que favorece al conjunto del Cerro. Señores y señoras, córner que favorece al equipo del Cerro a los 25 minutos. Allá está tras la pelota Jordi que va a meter el centro al área, puede ser, levanta su mano derecha. Jordi mete centro al área, la pelota que cruza y se va. Y vamos a ver todavía, saque de portería, dice la árbitra. Así es que la árbitra marca saque de puertas que favorece al conjunto del Cerro, del Deportivo Paraguay, perdón, ante el asedio, la llegada del equipo del Club Deportivo Cerro y será saque de puertas. Va a sacar la pelota rápidamente, la tiene ahí el jugador Matías Ruiz Díaz. El centro que viene, la busca ahí en el cabezazo. La tiene Yusef, va a marcar el jugador Matías Agüero. Balón allá para Varela, la tiene Yusef, el cabezazo. La pelota que va sin problemas a poder del guardameta Matías Ruiz Díaz, que se hace con la número 5. Y va a tocar la pelota rápidamente buscando allá Juan Gabriel Martínez. La tiene Rubí, balón ahí para Yusef. La pelota que va a la barrida de el Guido Sánchez. La tiene el Guido como puede. El árbitro dice que hay una falta y que será tiro libre que favorece al conjunto del Deportivo Paraguay. A los 26 minutos, señores y señoras, tiro libre. La tiene Pedro Vareiro, es el que se va a encargar de meter ese centro al área. Vamos a ver qué hace Pedro Vareiro. Puede ser la pelota ya para el jugador Ronier. Ronier para, atención, el toquecito. El portero Richard se queda con el número 5. Ahí está el guardameta, era buena la acción por parte del equipo Deportivo Paraguay. Casi le sale esa jugada ensayada en el partido. Y la pelota que va en el cabezazo, Dos Santos, saque de banda que favorece al conjunto del Cerro. Juega la pelota Jordi para Yusef. Yusef que la tiene. Ahí está el jugador Anderson Dos Santos, que la buscaba. Yusef que va con todo. Esa pelota que viene, falta. Falta y será tiro libre que favorece al equipo del Deportivo Paraguay. Y tarjeta amarilla me parece para Yusef por reclamos indebidos. Me parece que la árbitra le ha mostrado la papeleta María.
al jugador Yusef del equipo de El Cerro. Viene Dos Santos, mete la pelota, el cabezazo de Rubí, buscando a Jordi. Jordi, falta contra Jordi, piden cartulina por ahí el banquillo. Y me parece que alguien va a recibir una cartulina. Me parece que a Darwin Hernández le muestra la árbitra la cartulina amarilla a Darwin Hernández en el banquillo del Club Deportivo Cerro. Así es que no sé si se pegó la señal por ahí. Ahora sí estamos teniendo problemas con la señal, señores, porque se queda pegada la transmisión. Es lógico, les decía que aquí es un poco la señal, no es tan buena la señal aquí, por eso se quedará trabado así por instantes. Esperemos de que pase pronto esto y será tiro libre. Atención, el centro al área, la pelota que va, cabezazo, arriba. Qué cerca, Carlitos Rubí. Vamos a ver la repetición. Ahí está, el centro al área y el cabezazo de Carlitos Rubí por encima del arco. Y qué cerca estuvo, señores y señoras. Qué cerquita estuvo el empate para el equipo del Cerro, que le ha quedado como en unas 4 oportunidades en zona aérea, pero no han sabido aprovecharlas. Y el saque de porterías, la pelota que viene en el cabezazo, la busca Ronier Ojeda, que la tiene, la pelota que se va hacia el saque de banda lateral que favorece al conjunto del Deportivo Paraguay. Señores y señoras, vamos al partido, juega la pelota, aquí está, la tiene el centro al área que buscan para Juan Gabriel Martínez. Esa pelota de Carlitos Rubí, de primera buscando a Melvin Varela. Melvin que la controla, qué jugadorazo este Melvin. Se quitó, vean lo que acaba de hacer Melvin Varela. Falta y será tiro libre que favorece al equipo del Cerro. Pedían algo más por ahí los aficionados del equipo del Cerro. Así es que mientras tanto será tiro libre que favorece al conjunto del Club Deportivo Cerro. Cuando jugamos ya 30 minutos ya de este partido. Y será tiro libre que favorece al conjunto del Deportivo Cerro, señores, del Club Deportivo Cerro. Será tiro libre, aquí está Cleverson López. La tiene Cleverson, mete centro al área, cabezazo de Vidal Maidana. La pelota que viene, buscan allá al jugador Juan Gabriel Martínez. Zapatazo de Alejandro Gutiérrez. La buscaba el Guido Sánchez. Ese balón que vaya de Juan Gabriel Martínez para Ovelar. Jordi que la tiene. Atención, la roba. La tiene Ovelar. Ovelar mete centro. Atento, allá está el capitán Bolay saliendo con todo. El balón, el zapatazo la tiene Ovelar. La recupera Jordi y la está buscando allá el jugador Estefan Urunaga. Jugador tendido en el rectángulo de juego, señores y señoras. Carlitos Rubí está por ahí tendido. Así que está siendo atendido rápidamente ahí el jugador Carlitos Rubí del equipo del Cerro, pero se levanta rápidamente. La árbitra viene a corroborar que todo esté ok. Ahí está la árbitra de este partido. Partido muy intenso donde el equipo del Cerro solamente le sirve una victoria para mantener las aspiraciones al posible ascenso. Una derrota, un empate significaría una pérdida total para el equipo del Cerro esta tarde, que busca sí o sí los 3 puntos con una buena racha de triunfos. Y aquí está el centro al área, la busca ya el jugador Anderson Dos Santos. La pelota que se va y se pierde hacia el lateral, saque de banda, la tiene Melvin Varela, tocando balón allá para Jordi que la tiene buscando a Melvin que se mete al área y la pelota que se va y se pierde hacia el saque de porterías. Saque de puertas que favorece al conjunto del Cerro, señores y señoras, del Deportivo Paraguay.
Ahí está Matías Ruiz Díaz. Comente desde dónde usted nos está sintonizando, seguramente que nos dirá. Es la señal, si a un caso. Y ahí está el Guido Sánchez, que toca para Matías Agüero. La busca, cabezazo de Carlito Rubí. Que se va hacia lateral, saque de banda. Dice Juan Bordón Villalba, vamos Deportivo Paraguay. Jorge Enrique, vamos Deportivo Paraguay. Cristian Maidana, vamos hermano Vidal, partidazo. Blas Manuel Vera dice, hola, buenas tardes. Muy buena transmisión, saluditos ahí a Blas Vera. El saque de banda la tiene Zacarías. Saca que la está buscando, saca que quiere buscar algo más, pero no puede. Será saque de porterías que favorece al conjunto del Cerro. Juega Capitán Bolay. Capitán Bolay que viene, cabezazo de Blas. La pelota que está la tiene Melvin Varela. Jugadorazo este Melvin. Aquí está en medio de dos. Toca balón allá para Jordi. Le roban la pelota y el balón que se va y se pierde hacia el saque de banda que favorece al conjunto del Cerro. Cuando queda por ahí resentido el jugador Jordi del equipo de El Cerro, señores y señoras. Así es que estamos jugando ya el minuto, el tiempo de juego, minuto número 34. Y será saque de banda. Lateral que favorece al conjunto del Cerro. Juega la pelota, la tiene Hugo. Viene Hugo. Mete centro al área buscando a Cleverson. La buscaba Cleverson, que la tiene. Mete centro. Matías. Matías Ruiz Díaz, y será falta. Y será tiro libre que favorece al conjunto del Deportivo Paraguay. Juega la pelota. No se había percatado que la árbitra había decretado un tiro libre a favor del conjunto del Deportivo Paraguay. Y van a jugar la pelota rápidamente. La tiene Matías Ruiz Díaz, que mete el zapatazo. La pelota que va en el cabezazo, Cleverson López. La buscaba con todo. Ese balón se va hacia el lateral, saque de banda. Y la tiene ahí rápidamente, el lateral que favorece al equipo Deportivo Paraguay. Por ahí está el jugador Vidal Maidana, que se está gastando un partidazo hoy. Vidal que la toca. No entraba, dice Vidal. Pero el balón abandonó el terreno de las acciones. Alejandro Gutiérrez tiene la pelota. Viene Gutiérrez. Mete centro, la tiene el Guido. Balón de Hugo. La pelota que va, la recupera, la tiene ahí Zacarías. La tiene Cleverson. Cleverson López, toca balón para Hugo. Balón para Carlito Rubí. La sale ahí con el capitán José Ángel Bolay, que mete centro, buscando a quién. Cabezazo de Dos Santos. La busca Rafinha, la tiene Zacarías. Dos Santos que la tiene, Dos Santos que la estrella. Marca el jugador Aymar Vera. Y ahí está, la recupera, la tiene Aymar. Aymar que la está ganando, la recupera Dos Santos, saca, falta. Falta, dice la árbitra, y será tiro libre que favorece al conjunto de El Cerro. Casi a los 37 minutos. 37 minutos ya de partido y será tiro libre. Aquí está rápidamente, vamos a ver qué pasa. Cleverson López va a meter ese centro al área. Puede ser el gol del empate para el conjunto Cerro. Se prepara para meter ese tiro libre. Cleverson López mete centro al área, cabezazo. Otra vez, señores. Le hace falta un killer por los aires al equipo del Cerro, porque ya le han quedado 5 oportunidades claras. Solo bajo el arco el jugador Hugo se acaba de perder lo que pudo ser el gol del empate para el conjunto del Cerro, que no ha sido muy efectivo en la zona alta. Ahí está, se acaba de perder una gran oportunidad. Sale jugando rápidamente el balón que viene. La busca Capitán Bolay. Saca la pelota hacia lateral. Saque de banda que favorece al conjunto del Deportivo Paraguay. 38 minutos.
38 minutos de partido. Y será saque de banda. Allá la tiene el jugador Anderson Dos Santos para sacar para el equipo del Deportivo Paraguay. Mete centro, cabezazo de Juan Gabriel Martínez. Richard se queda con la número 5 y va a salir jugando rápidamente el jugador Richard. Ahí está Richard, vamos a ver qué hace. Se toma su tiempo Richard. Mete ese zapatazo, busca al jugador Vidal Maidana. La pelota que la tiene Hugo. Hugo que va con todo, Ronier. Ronier que la hace de lujo, Ronier Ojeda. Toca balón allá para Zacarías. La tiene el Guido Sánchez. El Guido para Vidal Maidana. Vidal Maidana levanta su mirada, manda para Juan Gabriel, de cabeza para Matías. Matías, 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 la tiene Mati, mete el zapatazo. Mati tenía Ovelar, tenía Rafael Ovelar, estaba solo, bonita jugada, ahí está, salió. Que estaba más solo que él. Y ahí está la pelota, se va por un costado que cerca al equipo Deportivo Paraguay. Tuvo la gran oportunidad. De aquí salió el primer tanto de este córner que favorece el equipo del Deportivo Paraguay. Tiro de esquina. Ronier se prepara para meter ese centro al área. Ronier Ojeda puede ser. Mete centro al área. El portero Richard se queda con el número 5. Va a salir jugando rápidamente y va a ser cartulina amarilla para Blas Mendoza. Cartulina amarilla, señores y señoras, para el jugador del equipo Deportivo Paraguay. Bueno, 40 minutos. Le quedarán 5 minutos a esta primera parte de partido y ahí están los aficionados. Por supuesto, el jugador 12 del equipo Cerro. Por ahí están los aficionados del equipo Deportivo Paraguay también. Y por allá está el míster César Ismael Pereira, que está pendiente de lo que está haciendo el equipo. Me parece que está trabajando en la asesoría del equipo en este partido. Y la tiene Yusef. Viene Yusef. Toca balón allá. Atención para el jugador Melvin. Melvin Giovanni Varela. Toca balón para Jordi. De primera. La reconquista la tiene allá el jugador Rubí, que toca balón para Melvin. La tiene Rubí. Balón allá para el capitán José Ángel Bolay. Bolay que la tiene, mete centro, qué buen balón, el portero que la suelta, llegaba Cleverson López, balón allá de Vidal Maidana, que limpia la zona, Jordi que la tiene, Vidal con todo, qué partido el que se está gastando Vidal Maidana, el balón que viene aquí de primera, la busca, la tiene Carlito Rubí, falta y será tiro libre que favorece al equipo Deportivo Paraguay. Señores y señoras, ahí está Zacarías, el Pro Ramírez, que va a salir jugando rápidamente. Tiro libre, 41 minutos de partido. Vamos al tiro libre que favorece al conjunto del Deportivo Paraguay. La busca, la tiene Dos Santos. Dos Santos para Rafa. Falta, dice la árbitra, y será tiro libre. Marcan la falta anterior y será tiro libre cuando allá están los aficionados que han llegado hoy al rectángulo del estadio de Trinidad Bella. Por ahí está la gran Merlin. Merlin Velázquez. Saluditos a la familia de Montreal HN y de Jamaica que están por ahí unidas, apoyando como siempre el equipo del Cerro. Y por ahí están los aficionados del Cerro que están por aquí pendientes, que se han volcado aquí a este campo a apoyar al equipo del Cerro. Cuando será tiro libre, atención. Tiene la pelota Matías Jesús Agüero, mete centro al área, cabezazo y la busca ya Cleverson López. Qué buen balón de Cleverson para Aymar Vera. La busca, la tiene Pedro Vareiro. No se la complica, minuto número 42 sobre 40 y
43 minutos de partido y juega la pelota Melvin Varela, el Toro Varela, tiene la pelota, mete centro, la pelota que cruza, la busca, atención, Cleverson López, demasiado fuerte, la pelota que se va y se pierde hacia el saque de puertas que favorece al conjunto del Deportivo Paraguay. Señores y señoras, cuando jugamos el minuto número 43 minutos de esta primera parte, repórtenos cómo está viendo usted este partido y desde dónde. Saluditos especiales a toda la gente que está conectada allá en Paraguay. La tiene, la buscaba, la tiene Jordi, la tiene Zacarías el Pro, que toca balón para Juan Gabriel. Qué bonita jugada de Juan Gabriel Martínez. Se quitaba los marcas, falta. Y será cartulina María, una falta contra el jugador Juan Gabriel Martínez. Se fue con todo, dejó la pierna ahí el capitán Bolay y se lo bajó Juan Gabriel Martínez y llama a las asistencias, señores y señoras, porque el jugador se quedó por ahí noqueado ante una falta del capitán José Ángel Bolay y le muestran la cartulina María. Bueno, salió con todo el capitán. Me parece que calculó mal el despeje del balón, de hecho toca, pero al final termina protegiéndose él con sus pies y ocasiona la falta y será tiro libre que favorece al conjunto del Cerro. Repórtenos desde a dónde usted nos está sintonizando hasta ahora. Por ahí no hay nadie, me parece. ¿Será que nos quedamos sin señal? Vamos a ver los comentarios. Mari Vargas. Bueno, así que será tiro libre. Ahí está tras la pelota. Los francotiradores del equipo Deportivo Paraguay. Por ahí está Blas Mendoza. Por ahí está Matías Agüero. Vamos a ver qué pasa en este tiro libre que favorece al conjunto del Deportivo Paraguay. Matías Agüero, el portero. Atento se hace con la número 5. Y sale jugando cuando ya estamos en el minuto número 45. Allá está Anderson Dos Santos, que se va con todo. Lateral, señores y señoras, que favorece el equipo del Cerro, que está cayendo en esta primera parte, 0-1. El balón que viene, Dos Santos, de primera sacando la pelota, saque de banda lateral, que favorece al conjunto del Cerro. Juegan la pelota rápidamente, la tiene el capitán Bolay. Bolay que mete centro al área, Pedro Vareiro de cabeza, la está buscando todavía, otra vez, lateral, minuto 46. 46 minutos ya de esta primera parte. La tiene el capitán Bolay. Mete centro al área. El cabezazo que la buscan. La tiene ya el jugador Matías Agüero. La perdió Matías. Qué mal control. Se le acabó. Se le acabó, dice la árbitra, la cancha. Y será lateral. Saque de banda, señores y señoras, que favorece al equipo Deportivo Paraguay. Lateral, señores y señoras. Y aquí está Vidal Maidana. Va a sacar la pelota rápidamente. Repórtenos cómo está viendo usted esta retransmisión. La tiene ahí el jugador Alejandro Gutiérrez, que mete centro. Cabezazo de Anderson Dos Santos. Vidal Maidana la controla. Toca balón para Matías Agüero. Matías Agüero buscando a Juan Gabriel Martínez. Allá busca el capitán Bolay. Sale con todo. Y la está buscando Matías. El balón que viene aquí. Estefano Urunaga, viene Estefano, se quiere meter en medio de 2 de 3, pierde el balón, la tiene Zacarías, Zacarías, qué bonita la hace Zacarías, el pro, salió volando, qué tremenda conducción del jugador Zacarías, el pro Ramírez, y la pelota que será tiro libre, en medio de 3, la árbitra central observa su cronómetro, minuto número 47, 47 minutos de partido. El marcador se mantiene arriba el conjunto Deportivo Paraguay, 0-1 como visitante. Ahí está, la tiene el jugador Pedro Vareiro, que va a meter el centro del área a Pedro Vareiro. Vamos a ver qué pasa. Pedro Vareiro tiene ese balón. Vamos a ver rápidamente. Pedro Vareiro se prepara, mete centro al área, busca quién, cabezazo de Carlitos Rubí, la está buscando Cleverson López, allá la busca Blas Mendoza. Y será lateral, saque de banda la árbitra. Sigue la acción.
Balón allá para donde está llegando el jugador Aymar Vera. Aymar que la buscaba, lateral que favorece al equipo del Cerro. Saque de banda, juega la pelota rápidamente. Allá va a venir zapatazo de Pedro Vareiro. El balón que viene, atención para Yuset. Barrida limpia del jugador. Cuando vienen tocando esa pelota, dice la árbitra que será. Pedían algo, vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición, que era lo que pedía el equipo del Cerro. Pedía una mano fuera del área. Al final la árbitra dice que será tiro libre que favorece al conjunto del Deportivo Paraguay. 48 minutos, ya dio 3 de reposición y será cartulina María. Cartulina María para Matías Ruiz Díaz y será tiro libre. Tiro libre que favorece al conjunto del Deportivo Paraguay. Aquí está Matías Ruiz Díaz. Va a sacar la pelota. Mete el zapatazo buscando allá a Matías Jesús Agüero. Cabezazo, la pelota que la busca Cleverson López. Balón allá de Jordi, que mete ese centro. La está buscando allá el jugador Dos Santos. Dos Santos que la custodia y saca la pelota lateral. Saque de banda que favorece al conjunto de el... Vamos a ver a qué indicó la árbitra. Vamos a ver qué indicó, qué indicación dio la árbitra de este partido. Y será saque de banda que favorece al equipo Deportivo Paraguay. Sacaron la pelota. Ahora es para el equipo del Cerro, que juega la pelota. La tiene Melvin Varela. Zapatazo de Roniero Ojeda. Se le fue con todo. Vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición porque fue una falta muy, pero muy violenta en contra del jugador Cleverson López. Balón arriba los dos. Y ahí está, se llevó la peor parte el jugador Cleverson López. ¿Quién más está por ahí conectado? A ver quién más ha puesto comentarios. Repórtenos si se está viendo bien la retransmisión. Me parece que no hay nadie. Así es que la segunda parte. Alguien que nos ponga por ahí si se mira bien el partido. Si se está viendo bien, si se escucha bien la retransmisión al término de estos primeros minutos de partido. 50 minutos ya. Ha dado 5 en esta primera parte la árbitra. 5 minutos de tiempo de reposición. Vamos a llegar hasta el 51. Ha dado 6 minutos la árbitra en este partido. Y nos vamos a la última acción, me parece, de este partido. Melvin Varela. Mete centro al área Melvin Varela. El portero Matías. Sacando la pelota. Zacarías el Pro de Tijereta. Final de la primera parte, señores y señoras. Se termina la primera parte al minuto número 51. La árbitra central de este partido indica que finalizan los primeros 50 minutos. Dio la árbitra 51. En esta primera parte. Compensó todo el tiempo que se perdió. Así es que volvemos, rectificamos por ahí el tiempo de añadido en este partido. Así es que se termina. Vamos a la pausa y retornamos con el gol de este partido. Carlos Moreno dice muy bien desde la grada. No se vería mejor, dice. Ahí está, bueno. No sé si es que bueno. Ahí estamos, señores y señoras. Vamos a enfocar un poco. Los aficionados, algunos se están moviendo porque han finalizado la primera parte. Y ahí están los aficionados del Cerro que no pierden la ilusión de su equipo, que hoy en esta segunda parte tendrá que salir al todo o nada. Por ahí está el gran Denis Velázquez, el Pinta, el gran Pinta, por ahí Merlin, la gran Merlin Velázquez, su hermana. Saluditos a todos los que nos están sintonizando. Por ahí está el Mister Elvin Onías Lanza. Así que saluditos para todos los que nos están sintonizando por ahí en este partido. Por ahí están los aficionados. Por ahí está Doña Gloria. Doña Gloria Mendoza. Así que saluditos a todo el tío Caco. Así que saluditos a todos los aficionados que están por ahí sintonizándonos a esta hora.
Ahí en la gradería también están por ahí los aficionados. Ahí está la gente del Deportivo Paraguay, que está siempre pendiente a los de la Máquina Fútbol Club, que mañana tiene la gran final. Por ahí están los mozos de escuadra, que han llegado también a este espectáculo. Hay hoy seguridad también a este partido, no nos habíamos fijado en ese detalle, pero el ente, la Cámara de la Voz Extra Deportes, sacando todo a reducir lo que está pasando por aquí en este partido de fútbol. Señoras y señoras, ahí estamos rápidamente cuando ha finalizado la primera parte de este partido. Y vamos a la pausa y retornamos con la segunda parte de este encuentro deportivo. Arriba el equipo Deportivo Paraguay, 0-1 en este partido. Ahí está la gente de Montreal HN, que siguen por ahí. El gran Denis Velázquez, el Pinta. Saludito a todas las personas que están por ahí conectadas. Del Cerro, la pancarta, somos, como no somos, decimos ser los únicos, los mejores, jugador 12. Así que bueno, pausa y volvemos con la segunda parte. Thank you.
Bueno, así que aquí está, continuamos. Le damos la bienvenida a esta segunda parte a Antonio Vázquez Ardón. Antonio, ¿cómo ha visto esta primera parte del partido? Muy buenas tardes, José Hernández. Ha sido un partido de esos partidos muy intensos, lo sabíamos desde un inicio, que el equipo del Cerro no venía a regalar nada y está en su casa. Recordemos que está jugando de visitante hoy el Deportivo Paraguay. Sin embargo, el Deportivo Paraguay gana en un campo complicadísimo, como lo es el Estadio Trinidad. El equipo del Cerro en este segundo tiempo seguramente que irá a morder el partido, irá con todo para remontar y si es posible ganar, pero sabemos también de la gran habilidad que tiene el equipo en conjunto, todo el equipo Deportivo Paraguay, también que viene con todo para llevarse tres puntos importantes y sabemos que se juega el Cerro, es un partido prácticamente de muerte para ellos, porque se jugarían el liderato, el equipo del Cerro, entonces se ve comprometido a ganarle al equipo Deportivo Paraguay, por eso había vaticinado José Hernández, Héctor Martínez, también nuestro amigo Joseph Savión, también Armando Lagos, que este partido va a ser muy difícil para el equipo Deportivo Paraguay, y estamos notando eso, que también es un campo aguerrido, como lo ha dicho nuestro compañero y amigo José Hernández, un campo que no... Pero bueno, el equipo del Deportivo Paraguay, veremos cómo también distribuye sus líneas en el segundo tiempo, que seguramente lo hará ahí por la banda izquierda y por la banda derecha. Sin embargo, pareciese, José Hernández, que el equipo del Deportivo Paraguay dominó los primeros 15 minutos del partido, pero ya a partir de 20 minutos de la primera parte, lo dominaba completamente el equipo del Cerro, José Hernández. Saludos muy especiales a nuestro querido amigo Armando Campos, allá hasta Campuchanel, que está pendiente de las transmisiones, ahí con Limber también, Milo y Ana. Saludos especiales también a nuestro buen amigo también, ahí Javi Vera Crespo, que está en Barcelona. Está en Barcelona ahí nuestro querido amigo mirando las transmisiones de La Voz Extra Deporte. Gracias ahí a todas las personas que siguen las transmisiones. Evelyn Valladares le manda muchos saludos, José Hernández. También al profe Misael, que están escuchando la transmisión. Gracias a ellos que hacen parte de este gran proyecto de La Voz Extra Deportes. También al hombre del cabello estrambótico, el gran Héctor Martínez, que estará ahí en su oficina vinculando su televisor y disfrutando las transmisiones de La Voz Extra Deportes con José Hernández. Parece que ya va a comenzar, ahí está la colegiada Ariana García López, ahí viene con el balón en sus manos, gran árbitra ahí esta joven Ariana García López. Ya veremos la respuesta. Y hoy sí se ha inundado de aficionados el estadio Trinidad Bella. Ahí está en pantalla el gran Ovelar. Está en la línea divisoria, tocando la línea divisoria, el gran Ovelar. Y vemos también otro gran jugador que ha entrado en escena, Julen Fernández, un referente del equipo José Hernández del Cerro, que seguramente también el profe José Fernández sabe mover muy bien sus piezas. Y ahora vamos a ver de un segundo tiempo dramático, diría yo, futbolísticamente dramático, José Hernández. Sí, porque el Cerro le quedarán 45 minutos para buscar la liga, compañero, porque realmente el Cerro tiene que salir a buscar este partido porque no le sirve nada más que el triunfo para aspirar a lo que es aspirar al ascenso, compañero. Una pérdida para el Cerro hoy, un empate, me parece que deja casi mente todo ya entredicho, que los dos primeros de arriba se quedarán prácticamente con las posibilidades de ganar el ascenso. El árbitro central a punto de iniciar. Y arranca el partido, Alexis que toca, juega con Zacarías, mete el centro por allá buscando, ahí está Ovelar que está en la línea izquierda, se va a meter por la izquierda, y ahí ha estado impactando ahí con Jordi, para saque de banda para el equipo Deportivo Paraguay. Como lo decía José Hernández, es un partido muy intenso, se va a vivir este segundo tiempo como una final, José Hernández. Sí, como una final, porque el equipo Cerro, como le decía, no le queda más.
en este campeonato que buscar el triunfo. Saque de banda. Ahí está el saque de banda, estaba rechazando por allá, sigue el Deportivo Paraguay que está en la frontal, atención, peligro, se va a meter, corta el equipo del Cerro, sale con todo allá por la banda izquierda, ahí se va, se detiene, juega con su compañero Yuse, la controla ya Fernández, la pierde, y la colegiada Ariana dice que hay una falta ahí en el círculo central, José Hernández. Llegamos gracias a Reformas Beauty View, al Comité de Damas del Deportivo Paraguay, a Bar, Granja y Ban, patrocinadores, auspiciantes, mejor dicho, del Deportivo Paraguay. Volvemos al partido, ahí está Julián Fernández tocando por la izquierda, se va a meter, se lo entrega a su compañero, atención, peligro, se está metiendo, se mete, filtra el pase y rechaza al Deportivo Paraguay. ¡Qué gran partido, José Hernández! Lo habíamos vaticinado, ahí va Alexis, el balón que lo toca, se va con todo Ovelar, atención, peligro, se va a meter Ovelar, ¡José! ¡Increíble, José Hernández! Sí, pero no contaba la acción, la árbitra central, la señorita Ariana García López, había indicado una falta y que será tiro libre, que favorece al equipo del Cerro, es un tiro libre Arco Iris y S.A. Industria Alimenticia. También llegamos gracias a Reformas Alonso, Remodelaciones Generales, a Bar y Cafetería El Guay, también de Grupo Kaiser, agencia de viajes. Gracias a todos los patrocinadores que hacen posible las transmisiones de La Voz Extra Deporte. Bolay que estaba metiendo el centro, corte defensivo, ahí va por la derecha, qué bien, ahí el jugador del Deportivo Paraguay, Juan Gabriel, y hay una falta, parece, hay protestas ahí con la colegiada, le están pidiendo una falta, pero dice que no sucede nada. Ahí está tocando Melvin, el esférico, lo lleva por la línea divisoria, se lo entrega ya a su compañero Carlos Rubí, lo tiene en el círculo central, lo saca de ahí, se lo entrega nuevamente a Melvin que va a meter el centro, busca ya a su compañero por la derecha, ahí está su compañero Jordi juega, mete el centro Jordi, llega ya a los guantes del gran guardameta Mati del equipo Deportivo Paraguay. Se vive con mucha intensidad este partido en el estadio Trinidad Bella, muchos aficionados han inundado la gradería. El balón, juega por la derecha, se va a meter, atención, peligro, está en el área y el capitán Bolay le dice, no vas a pasar por aquí, muchacho. Le corta el ataque ahí defensivo, el gran Bolay que toca el balón, se lo entrega allá a Yusef, lo recibe allá el otro jugador Jordi, cambia con Yusef nuevamente por la izquierda, se va a meter el equipo del Cerro, allá está Cleverson, juega con Melvin que mete el balón al círculo central, lo saca de ahí, se lo entrega a Yuse, atención, peligro, va con todo el equipo del Cerro, señores, se va a meter al área y Maidana, corte defensivo del equipo Deportivo Paraguay, Alexis que lo cabecea, retrocede y se va con todo nuevamente allá Melvin se lo entrega allá a Richard, lo recibe Bolay alza la mirada, pide el balón Jordi, se lo entrega allá a Yuse, que bien Yuse, se lo cambia de dirección, busca por allá a su compañero por la banda izquierda. Ahí va Melvin, Yusef. Allá lo recibe nuevamente el jugador Melvin. Melvin que cambia dirección, busca allá a su compañero Estefano. Estefano se va por la izquierda, se va a meter Cleverson. Atención, peligro, Cleverson. Y Maidana le corta nuevamente el peligro. Corte defensivo y el Deportivo Paraguay. Ahí estaba Juan Gabriel y consigue saque de manos el equipo del Cerro. Toca por ahí Estefano. Se lo entrega a su compañero, está en la diagonal, se va a meter, mete el centro, qué bien, mete el centro por allá buscando, y se corta el peligro, Zacarías, qué bien la controla, se lo entrega allá al gran Ovelar que se va con todo por la izquierda, cambia de dirección buscando a Zacarías, señores, Zacarías, Bolay, Yusef, se van todos detrás de Zacarías porque saben el peligro inminente de este gran jugador, Cleverson que toca el esférico, se lo entrega a Melvin, ahí va Melvin, hace un quiebre Melvin ahí, caracolea, le da un túnel, busca ya a Yuse, la devolución para Melvin por la izquierda, ahí está el gran jugador, atención, peligro, se va a meter, corte defensivo, era Ronier que estaba ahí quitando el peligro. Ha salido el Cerro, compañero, con una gran actitud el equipo del Cerro, atención, centro al área, la pelota que se va hacia el tiro de esquina. Le decía que el equipo del Cerro ha salido con una mejor actitud en esta segunda parte y de hecho ya ha tenido dos oportunidades claras y será córner.
Bayulen tras la pelota. Es irrefutable, ahí está el jugador Yulen para ejecutar el tiro de esquina, Yulen Fernández. Atención, podría ser una jugada ahí fantástica, el gran Yulen. Yulen que mete al centro, busca ya a su compañero y Mati. Mati también que rechaza ese esférico. Ahí va en pantalla Richard, guardameta del equipo de El Cerro. Richard que juega con su compañero, se la entrega ya a Jordi. Jordi que busca, cambia de dirección, buscando allá a su compañero Estefano. Mete el centro, busca por ahí, cabecea este jugador espigado. Corte defensivo del equipo del Deportivo Paraguay, Anderson Dos Santos. Atención, sigue el peligro. Yusef que tiene el esférico, se va a meter por el lado izquierdo este jugador Yusef. Atención, peligro, Yulen Fernández. Yulen que mete el centro, busca allá a su compañero. Y Mati que llega, estaba buscando a Estefano. Y parece que impactó ahí con Anderson Dos Santos. Está pidiendo, parece, asistencia el jugador Anderson Dos Santos. Parece que sí, José Hernández. Le pegaron por ahí, impactó. Estaba custodiando el esférico. Y estos escenarios suelen pasar en los partidos. Ahí entra la asistencia médica para ver qué es lo que está pasando con el jugador Dos Santos. Anderson Dos Santos, que está en estos momentos ahí con mucha dolencia. Coméntenos desde dónde nos está sintonizando usted. Eleuteri Alcaraz dice, fuerza Deportivo, sin miedo al éxito. También a Marcial Maradiega dice, sí es falta. ¿Pero cuál, Marcial? Dice, siempre las mejores transmisiones, excelente. Adriana Quiñones dice, muy buena transmisión, José. Bueno, se corta aquí hay en veces, no crea que todo es tan fácil. Por rato se va a trabar. Saludamos a Fidel Antonio Guillén del Escano Reformas y Multiservicio. Buena transmisión, José. Fuerza Deportivo Paraguay. A por el segundo tiempo. Aquí está. Vamos al partido. Y volvemos al partido. Ahí había saque de puerta. Mati Gol. Bueno, es que tienen. Hoy no está Mati Gol jugando, sino que el guardameta Mati. Ahí estaba Cleverson tocando por la izquierda. Se va a meter Yuso. Este jugador es muy habilidoso, José Hernández. Ahí está Vidal. Vidal Maidana que tocaba el esférico. Zacarías que iba con todo. Recupera ya el Cerro. Qué bien. Ahí Melvin. Melvin que va con la pelota. Juega con Yulen. Qué bonito pase. Le entregó ahí Yulen a Melvin. José Hernández. Cleverson que toca. Se va Cleverson a Maga. Y le cometen una falta ahí al jugador Cleverson, que se está lamentando. Y le sacan la cartulina amarilla a la colegiada Ariana. Cartulina amarilla para Juan Gabriel Martínez. Una falta. La árbitra está muy cerca de la acción. Y bueno, no duda en mostrarle la cartulina amarilla. Se pegó la señal, compañero. Se nos pegó la señal, lo que le decía que así va a estar. Realmente tenemos algunos problemas por la señal aquí que no es tan buena, pero algo se está viendo, compañero Antonio Vázquez. Sí, ofrecemos disculpas porque casi siempre suelen haber problemas con la señal aquí. Y gracias a todas las personas por su gran comprensión. Ahí vemos ya a nuestro compañero José Savión en la gradería que está disfrutando el partido. Es un tiro libre, J y a Reformas Integrales. Yulen Fernández mete centro al área, el cabezazo, la pelota que cruza y se va hacia el saque de puerta. Saque de puerta para el equipo Deportivo Paraguay. Ahí está levantando la mano el gran José Savión, The Angel. Ahí está ya en la gradería haciéndose presente The Angel. Ahí está el saque de puerta por el guardameta Mati. Gracias a todas las personas que siguen la página oficial de La Voz Extra Deporte. Ahí está Dos Santos jugando, se pierde el esférico por la línea de banda. Y es balón para el equipo del Cerro. Jordi que juega con Melvin, la controla Melvin, alza la mirada, hace un tunelcito buscando a su compañero, la pierde. Ahí la recupera Ronier, que bien Ronier, mete el centro buscando a la derecha. Busca ya a Alexis, el capitán, se va con todo Alexis, imposible llegar. Porque también iba Luis por el esférico y consigue saque de banda. Ahí está Luis tocando el esférico. Ahí lo toca Melvin nuevamente, lo mete al círculo central. Sale de ahí, se lo entrega a Yuse. La devolución para Melvin. Melvin que juega ya con su compañero Cleverson. Qué bien Cleverson, este es un jugador muy habilidoso ahí por la izquierda. Cleverson lo pierde. Estaba impactando ahí en Juan Gabriel Martínez. Saque de banda para el equipo del Cerro. Yulen que tocaba, ahí estaba buscando a Melvin. Se lo entrega ya a su compañero, lo pide Volay también el esférico, que bien el Cerro, como ha dicho José Hernández, está con diferente actitud en este segundo tiempo. Atención, toca en la frontal y qué bien
Ahí Anderson Dos Santos no se quería complicar. Sí, ha salido, bueno, de hecho está embotellado el equipo del Deportivo Paraguay. Hace rato no baja a la zona ofensiva. El equipo del Cerro hizo dos cambios. Ingresó el jugador Samu, uno de sus goleadores, y ingresó el jugador Julen Fernández. Julen le envía los centros a Samu. Está clarísimo que lo va a buscar en todo el partido. Y ha mejorado el equipo del Cerro en esta segunda parte. Yo creo que hasta este minuto que van 10 minutos casi de la segunda parte, el equipo del Cerro está mereciendo más en esta segunda mitad. El gol está prácticamente metido ahí en el horno. Veremos qué sucede en este segundo tiempo. Y se aproxima un personaje, José Hernández, que merece la alfombra roja. Está pasando en estos momentos por la portería del gran guardameta Mati. Ahí viene el hombre del cabello estrambótico. José Hernández, enfóquenlo. Atención, bueno, peligro. Mire. Se va Julen. Julen que mete el centro en el área. Y le cortan ahí el ataque al equipo del Cerro. Nuevamente toca Julen. Allá estaba tocando también el jugador Blas Mendoza. Y parecía una falta. Zacarías con el gran Cleverson. Y se cae el gran Cleverson. Ahí viene el hombre del cabello estrambótico. De Yuma Sport HR. Martínez. Me recuerda ahí a Magneto también en sus tiempos. El grupo Magneto, recuerde que llegó a Honduras y tuve la oportunidad de estar ahí porque mi papá los atendió, le cuento, trabajaba en Inmude mi papá y ahí en el gimnasio municipal, atención, peligro, el equipo del Cerro se sentía amenazado, Zacarías que va a disparar y el guardameta Richard le pegó muy suave, ahí el atacante Zacarías del Deportivo Paraguay y llegó el hombre del cabello estrambótico al estudio de La Voz Extra Deportes. Bienvenido, Héctor Martínez, de Yuma Sport. Ahí llegó Héctor Martínez de Yuma Sport HN cuando ataca el equipo del Cerro. La tiene Jordi, viene Jordi, que va a ser Jordi. Toca balón para Samu. Samu se equivoca, la tiene el Guido Sánchez. Viene el Guido Sánchez, cañito del Guido Sánchez. La tiene Zacarías. En medio de dos, falta, dice la árbitra. Y será tiro libre. Le damos la cordial bienvenida a Héctor Martínez de Yuma Sport HN. Buenas tardes, compañero Héctor Martínez. Muy buenas tardes, compañeros de La Voz Extra Deportes, en vivo desde el Estadio Municipal de Trinidad Bella, en un partidazo Hernández y Antonio Vázquez, entre el equipo del barrio, el Cerro, que está cayendo Hernández, y está en la tercera posición Hernández con 47 puntos, se está dejando 6 puntos de local en su casa, muy difícil alcanzar allá en la cima el equipo de Lloreda, que está con 59 puntos en la primera mitad, y es el equipo que está próximo al ascenso, el Deportivo Paraguay. Hay un cambio. Paso. Antonio Vázquez, se vienen modificaciones. Hay un cambio, así es. Héctor Martínez, ha entrado el jugador del Deportivo Paraguay. Se trata del jugador Diego, parece, José Hernández. Diego ingresa. Hay cambios en el equipo del Cerro con el número 14, el jugador Dylan. También Dylan ingresó, Héctor Martínez, del jugador del Cerro. Ahí están las protestas. Ahí está Julen. También protesta el jugador Samu. Están protestando ahí con la árbitra central, Ariana García. Héctor Martínez. Un gran trabajo de la referee central de la Federación Catalana de Fútbol. A todos y amigos televidentes que están compartiendo y dándole like a la transmisión. En uno de los clásicos, en uno de los grandes partidos de la tercera Federación Catalana. Se viene libre directo que cobra rápidamente el equipo del Deportivo Paraguay. La tiene el equipo Cerro y el referee central Antonio Vázquez, que lo veníamos diciendo, siempre está cerca de la jugada. Y seguimos en el partido. Ahí toca el jugador del Cerro, Dylan que toca el esférico por la derecha, Héctor Martínez. Se va a meter por ahí también Melvin, está controlando, hace una, dos, atención, peligro, se lleva una, se va a meter al área, se la entrega a Dylan, imposible que llegue Dylan, ahí el esférico, ahí no llega ni un Bugatti Veyron, ahí está el guardameta Mati del equipo Deportivo Paraguay. Haciendo un gran trabajo y un gran despliegue por la banda derecha el equipo Cerro que está cayendo 0-1 de local. Y el guardameta del equipo Paraguay, que se la quita de encima del Deportivo y que manda balón dividido. Y el capitán Bolay, en un trabajo impecable en la saga central, Antonio Vázquez del equipo Cerro, que sigue buscando el partido. Parecía una falta que le estaban cometiendo ahí al jugador Yuse, sin lugar a dudas.
Como usted lo dice, Héctor Martínez, un partido de estos que hay que venir a verlos aquí, porque son partidos intensos, y también en caso que perdiese el equipo de El Cerro, estaría dejando 6 puntos, Héctor Martínez. Sí, porque venía con una racha importante durante todas estas jornadas, ha estado ganando, yo creo que lleva 5 o 6 partidos al hilo, y era muy importante ganar hoy Antonio Vázquez, y jugando en casa de local en el Estadio Municipal de Trinidad Bella, porque El Cerro se encuentra en la tercera posición con 47 puntos, el Lloreda, que está en la cima de la tabla con 59, y la Escuela Deportiva Guinahueta con 53. De ganar Cerro hoy se pondría 3 puntos en el segundo y estaría en esa racha de victorias que viene construyendo durante todo este paso de la segunda vuelta, pero hoy está perdiendo en casa ante su gente, pero está enfrentando un gran equipo, Antonio Vázquez, como es el Deportivo Paraguay. Comparto ese pensamiento, esa ideología, y gracias por esa estadística que nos está ofreciendo el gran Héctor Martínez. Parece que estaba Julen Fernández, Héctor Martínez, José Hernández estaba caído, pero se está incorporando ya Héctor Martínez. Se recupera uno de los talentos del Club Deportivo Cerro, uno de los zurdos con esas zurdas educadas, como lo es también el hermano. Son hermanos también del míster José Fernández, el Jeyo Fernández, todos esos talentos que tiene, porque ambos equipos, Antonio, cuentan con jugadores experimentados y con jugadores con mucho oficio en sus filas. Ahí está, volvemos al partido, Héctor Martínez, toca el equipo de El Cerro, el capitán Bolay recibe el esférico, cambia de dirección, busca a Cleverson, lo intersecta ya Maidana, atención, El Cerro nuevamente el peligro, Melvin Yusef, y hay una falta, dice la colegiada Ariana García, gran arbitraje que ha hecho la joven catalana Ariana García López. Lo decía José Hernández, que ha sido impecable, usted también, Héctor Martínez, y saca la cartulina María. Va a ser muy importante, Antonio, en un partido de estos, de ida y vuelta, donde hay mucho roce físico, sobre todo no meterse con el referee central, no meterse con el árbitro, porque lo que te puede ganar es una amonestación, una papeleta roja. Es importantísimo estar concentrado en el partido, y sobre todo los jugadores del equipo Cerro, que están cayendo 0-1, que necesitan marcar el gol del empate, y tienen mucha calidad, como es en las botas de Cleverson allá por la banda izquierda, y se viene el ataque del equipo verde. Ahí le estaba robando el balón Pedrito, el gran jugador Pedro, el Deportivo Paraguay. Le corta el ataque ahí al gran jugador Cleverson, que se estaba metiendo con todo ahí por la izquierda. Toca Yusef, toca ahí Cleverson, mete al centro Cleverson, busca ya a su compañero Dylan. La intercepta Ovelar, Dylan cabecea, allá se va con todo. Qué bien ahí Ovelar, Dylan, la pelea entre Dylan y Ovelar. Toca ahí el Deportivo Paraguay, ahí estaba tocando Guido. Guido se equivoca, la recibe Dylan, qué bien Dylan, se lleva 1-2, cambia de dirección, la devolución para Dylan. Dylan cambia de dirección, allá buscando a Yusef. Yusef busca a su compañero por allá, por la banda izquierda. Qué bien se va ahí el jugador del Cerro, recupera ya Julen, la pierde Julen. Toca ahí el Deportivo Paraguay, busca a Alexis, imposible. Bolay la tiene, es imposible pasar por ahí cuando se encuentra uno a Bolay. Saludos especiales ahí a la cámara de Yuma Sport. Es un candado de seguridad, Antonio Vázquez, capitán Bolay. Es uno de esos jugadores experimentados con un amplio recorrido en el fútbol profesional y que le viene a dar esa jerarquía tanto al equipo Cerro como al mismo fútbol catalán. Y es uno de los grandes líderes que tenemos aquí del fútbol latino y que impregna esa seguridad en la línea de 4, en la saga central del equipo Cerro. Pero es que enfrente tienen a un equipo como el Deportivo Paraguay, con muchos jugadores con calidad, con mucho oficio, con muchos jugadores rápidos, como es por la banda izquierda el jugador Rafael Ovelar Rafinha. Y se viene tiro libre. Tiro libre para el equipo Deportivo Paraguay. Busca Alexis, rechaza ahí. Nuevamente sigue el ataque. Ahí está Yusef también por el esférico. Y hay una falta, dice la colegiada, a favor del equipo de El Cerro. Bien lo dice ahí el gran Héctor Martínez, José Hernández, que es un equipo de grandes condiciones, El Cerro. Y tener a Bolay siempre, creo que para cualquier equipo es vital tener un capitán como Bolay, que antes de cualquier partido da un discurso. Siempre en el vestuario, eso es importante para cualquier equipo, tener un capitán
como la categoría ahí de volay. Toca por allá Melvin buscando la banda derecha. Dylan, Dylan se va a meter y le corta allá a Dos Santos. Qué bien Dos Santos con el esférico, lo va a custodiar con todo Héctor Martínez. Sí, el equipo Cerro, de hecho por ambas bandas, Antonio está buscando alternar por la banda derecha donde ha sido más incisivo, pero tiene, como hablábamos, laterales, jugadores raudos, jugadores rápidos, como el caso de Velar. Y se viene saque de mano que favorece al Club Cerro. Allá estaba tocando Dylan, Dylan nuevamente con el esférico, Julen Fernández, Julen que mete el centro, está en el área, y allá estaba Pedrito también tocando, se va con todo ahí Juan Gabriel Martínez por la derecha, recupera ya el Cerro, ahí está en pantalla Carlos, juega Yuse, allá lo recibe Dylan, lo intersecta ahí el Deportivo Paraguay, qué bien Ronier, Ronier cambia de dirección, busca a Velar, Velar se va a meter, Héctor Martínez, se está metiendo Velar, Velar que mete el centro, busca a su compañero, y Carlos Rubí le dice que no al equipo del Deportivo Paraguay, Héctor Martínez. El Club Deportivo Cerro está buscando la desesperada, Antonio Vázquez, el empate, es un partido de ida y vuelta y se viene contragolpe, la tiene Cleverson por la banda izquierda. Cleverson que está en el área, atención, peligro, corte defensivo del equipo Deportivo Paraguay que está metiendo el acelerador, dice que no sucede nada, que siga en el partido, cambia de dirección, busca por la banda izquierda, por allá a Velar, y parecía que estaban esperando como una falta el equipo, pero el árbitro no decía nada, Héctor Martínez. Se la va a jugar el Deportivo al contragolpe, Antonio Vázquez, lo veníamos diciendo que está urgido el equipo Cerro de buscar el gol del empate para poderle dar vuelta al marcador. Es necesario y muy importante sacar 3 puntos hoy en casa, pero ante esa desesperación que está teniendo, que está profundizando por ambas bandas, el equipo Deportivo Paraguay, que tiene mucha calidad, buscando esos balones largos y aprovechando la velocidad de Rafinha por la banda izquierda, el guardameta pues que tuvo que salir de su marco, un centro por la izquierda, pero el corte defensivo bien trabajado del equipo del Cerro. Atención, peligro, estaba acechando el equipo del Cerro, como lo estaba diciendo Héctor Martínez, está buscando desesperadamente, pero no puede profundizar el equipo del Cerro, y hay una falta, dice la colegiada Ariana García, Héctor Martínez. Una falta que cobra rápidamente el jugador Melvin, que tiene mucha calidad también y mucha potencia en su pierna derecha, pero tiene un jugador que se habla muy poco de él, pero que es uno de los jugadores importantes, como es el Guido Sánchez en la medular, en el medio centro del Deportivo Paraguay, que estaba cometiendo la falta, y la referee central, que decimos, Antonio, un gran trabajo que está haciendo y está muy cerca de la jugada. Es irrefutable el trabajo que ha hecho ahí la colegiada Ariana García. Ahí está Julen Fernández para el tiro libre. Atención, le dice la colegiada, esperen un momento. Parece que hay algo, ahí se prepara el gran Julen Fernández, otro de los referentes del equipo de El Cerro, que está desesperado por empatar este partido. Uno de los especialistas, zurda educada, vamos a ver qué hace. Julen Fernández, la mano, palo. Corte defensivo del equipo del Depor, le va a controlar, vamos a ver, falta, falta que favorece al Deportivo Paraguay. Y seguimos en el partido, Héctor Martínez, qué intensidad la que se vive, jugar aquí de visitante no es fácil para cualquier equipo, y ante el equipo El Cerro, todos los equipos tienen que sudar la camiseta, Héctor Martínez. Sin duda, y estos partidos son muy importantes, muy interesantes, y sobre todo para la retina de los aficionados que están allá en la grada del Municipal de Trinidad Bella, Antonio Vázquez, porque están disfrutando de un espectáculo. Este es un partido de ida y vuelta, es un partido con mucho fútbol, con mucha calidad, con mucho despliegue, con mucho roce, partidos intensos, y el marcador 1-0 sigue ganando todavía el equipo paraguayo. Y ahí saque de banda, gana el equipo Deportivo Paraguay 1, va a entrar Diego, entra el jugador Diego del equipo de el Deportivo Paraguay con el dorsal número 25. Ahí está Diego, vamos a ver qué le aporta el jugador Diego José Hernández. Compañero, se fue el mejor que estaba jugando para el Deportivo Paraguay, el jugador Vidal Maidana, se va del rectángulo de juego, le aportó muchísimo en este partido a Vidal Maidana, de hecho estaba siendo nominado al jugador MVP hasta los momentos, el jugador Vidal Maidana, partidazo en la zona baja del equipo Deportivo Paraguay. El míster Justo Pastor Hernández, compañeros,
tuvo que sacar a uno de los grandes líderes del equipo del Deportivo Paraguay, pero ingresa un hombre de reflejo para meter el candado de seguridad, buscar el resultado de Antonio Vázquez, aunque de ganar el Deportivo, que está con 41 puntos en la séptima posición, se quedaría ahí mismo, porque de ganar haría 44, que estaría abajo del Bon Pastor, de la agrupación esportiva Bon Pastor, en el grupo número 10 de la Tercera Federación Catalana. Prácticamente perder para el equipo El Cerro sería un escenario muy dramático para ellos, por eso es que se ven obligados a ganar este partido, Héctor Martínez. El Cerro estaba en la lucha y estaba metiendo presión arriba, pero de caer hoy en casa le está dejando libre el camino al equipo Lloreda. Atención, metía el centro ahí Ronier, Ronier que tiene el esférico, cambia de dirección, busca allá y lo lleva ahí el guardameta Richard del equipo El Cerro. Gracias a todas las personas por seguir las transmisiones de La Voz Extra Deportes. Por ahí está The Angel, ahí en la gradería. Ahí está Yuse tocando el esférico. ¡Qué bien se gira! Cambia dirección, busca ya a Melvin. Melvin que estaba a la pelea ahí con Ronieri. Hay una falta, dice la colegiada Arianda García. Que estaba a 2 metros. La referee central, Antonio Vázquez, le cometen falta a uno de los grandes en el medio centro del Cerro. Melvin con el número 20 en su espalda. Melvin me recuerda aquella leyenda con el número 20, el azul profundo. Antonio, vamos a ver quién es. No recuerdo en estos momentos. Ahí estaba Dylan metiendo el centro. Atención, peligro. Sigue el peligro del equipo El Cerro. Ahí estaba también buscando el esférico por allá con todo el jugador Joseph Ochoa. Pero imposible. Yo sé que tiene el esférico en la diagonal. Atención, peligro, Melvin nuevamente, Melvin que se va a meter, bola y que dispara, lo manda a la otra cancha Héctor Martínez. El equipo Cerro está intentando desbordar por ambas bandas buscando los centros al segundo palo o al primer palo, Antonio, pero va a ser muy difícil porque jugadores corpulentos con mucho poderío físico en la saga central del Deportivo Paraguay tienen que buscar otra táctica, otro tipo de jugadas como lo que acá estaba buscando Capitán Bolay, Melvin que tiene una muy buena pegada también, Cleverson, Jusset, para buscar pues desde libre directo, desde fuera del área, poder descontar en el marcador. Seguimos en el partido, parecía una falta que le estaban cometiendo ahí a Diego, que iba descarrilado ahí por la derecha. Ahí sale Yuse con todo del equipo del Cerro, juega con Cleverson, la devolución para Yuse, hace un túnel, cambia de dirección, la controla ahí Julen Fernández, atención, peligro, atención, Héctor Martínez, se va a meter Cleverson y le cortan por allá Diego, Ronier con el esférico, se detiene Ronier entre uno o dos hombres y parece una falta que le cometen ahí al jugador Ronier del Deportivo Paraguay, Héctor Martínez. El jugador Ronier que se va al piso ganando segundos para poder seguir con el marcador 1-0, Antonio Vázquez y la referee central, un trabajo impecable que se está gastando en una tarde que se presta para practicar el mejor fútbol, Antonio Vázquez, amigos televidentes, el sol que ya se comienza a esconderse y cae esa sombra en el municipal de Trinidad Bella, que agradecen también los futbolistas para seguir desplegando su derroche físico y buscar sobre todo el equipo Cerro que lo sigue intentando porque como decíamos, hay jugadores con mucha calidad para poder buscar el partido. Sin lugar a duda, ahí está tocando Dylan. Dylan que hace un corte ahí. Se va Dylan, juega con Julen. Qué bonito pase, le entregó ahí. Parecía una falta. Y sí, parece que es para cartulina María, Héctor Martínez. Sin duda, es una falta táctica en el medio campo del jugador del Deportivo Paraguay que derriba al volante del Club Deportivo Cerro y se va a venir un tiro libre desde unos 40 metros en las botas de Julen Fernández de pierna zurda. Vamos a ver si busca el segundo palo o busca mandar la bañada a los linderos del manchón penal, Antonio, porque es muy difícil desde esa distancia querer buscar el marco en un libre directo. Una doble jugada o una jugada de esas de laboratorio que se practican durante la semana en los ensayos, en los entrenamientos y sabemos que José Fernández es especialista en los planteamientos tácticos para poder buscar esas segundas jugadas. Ahí está Julen en pantalla, un jugador con una zurda exquisita, como lo decía ahí nuestro comentarista Héctor Martínez. Ahí mete el centro, busca por allá y el guardameta Mati no se quiere complicar. Rompe el equipo con Juan Gabriel. Juan Gabriel que juega con Alexis. Y Alexis que tiene en el círculo central el balón. Allá lo está pidiendo su compañero. Se detiene Alexis desesperadamente. Lo recupera Alexis.
Ahí estaba el Deportivo Paraguay, mete el centro, busca ya a Velar, imposible, y le reclama a Velar, ¿por qué no me lo pasaste rápido? Le dice Héctor Martínez. Sí, tenía la visión, tenía para desbordar, tenía para seguir ganando la línea y encarar uno contra uno al guardameta. A fin, ya que sabemos de la calidad, de la experiencia y de la contundencia que tiene para rematar frente al marco, jugador. Se quejaba que se tardaron en mandarle el balón, pero lo venimos diciendo, Antonio, el Club Deportivo Cerro va a seguir buscando el partido, va a seguir adelantando sus líneas, y en una jugada de esas o empata el partido o el Deportivo se adelanta 2-0 y ya va a ser muy difícil remar a estas instancias cuando ya estamos en las postrimerías del partido. Sin lugar a dudas, el equipo intentará hacer hasta lo imposible. El equipo del Cerro se está jugando la vida en estos últimos minutos y va a salir con todo, es un partido de muerte para ellos, Héctor Martínez. Y tiene que hacerlo, Antonio, porque necesita los tres puntos para poder seguir escalando allá en la cima del grupo número 10. Necesita marcar el gol del empate, necesita volver al partido. Está practicando un mundo de fútbol, pero es que le reiteramos, está ante un gran equipo como es el Deportivo Paraguay. Atención, se va a meter Ovelar, Ovelar que está en la frontal, lo está pidiendo Alexi. No pudo llegar allá. Su compañero Diego estaba metiéndose también ahí por la frontal, Diego, pero imposible, Héctor Martínez. Estaban tres contra dos en la jugada ensayada por Rafael Ovelar. Creo que se equivocó en la entrega. Antonio tenía que tener un poquito más de pausa, dosificar un poquito más para buscar la mejor jugada. Observó que por la banda derecha internaba un jugador, pero es que le metió un pelotazo también, que ahí no llegaba ni un Airbus o un Bugatti. Sí. Imposible, ahí no llegaba ni un Aston Martin. Toca el equipo del Cerro, Melvin que tiene el esférico, allá lo pide su compañero Yuse, lo lleva Melvin, qué bien Melvin, juega ahí con Dylan, Dylan que lo saca al círculo central, lo recibe Julen, Julen que mete el centro en el área, atención, peligro, Yuse, y el guardameta Mati, le hace gran paradón Héctor Martínez. Tremenda parada del guardameta del Deportivo Paraguay, ante una genialidad de Yuse Fernández, que le pegó, no de tres dedos, Antonio, le pegó con la punta, miró que se internaba Yuse al manchón del área del Deportivo Paraguay, le pegó de volea y se le encontró el guardameta para mandarla al tiro de esquina. Tiro de esquina, ahí está Dylan en pantalla para ejecutarlo. Y como lo dice Héctor Martínez, va con todo el equipo de El Cerro. Era Dylan que le iba a pegar, pero más que todo creo que es Julen Fernández que se prepara. Atención, podría ser en esta jugada José Hernández y Héctor Martínez. Ahí van todos los jugadores. Todo el enjambre, jugadores del Cerro. También ya ingresó Johnny. Atención, mete al centro. Atención, peligro. Ahí la va a tocar. Dispara. La botaste, muchacho. Carlos Rubí. Se lamenta el cielo azul. El jugador Carlos Rubí. Héctor Martínez. El futbolista hondureño Carlos Rubí despierta. Se la quería prender de volea Antonio Vázquez. Amigos televidentes que están compartiendo la transmisión de La Voz Extra Deportes desde el Estadio Municipal de Trinidad Bella. Sigue ganando el Deportivo Paraguay. 1-0. Y Carlitos, que sabemos de la calidad y de la pegada que tiene, Antonio le pegó y la mandó ligeramente desviada del marco del Deportivo. Ataca el Depor, la tiene el número 9, la tiene Guido, el Guido Sánchez por la banda derecha, vamos a ver qué hace. Adelante, Antonio Vázquez. Seguimos en el partido, la toca Dylan, la mete al círculo central, atención, se va Dylan, se detiene, se gira, la pide Yuse, la tiene Julen, Julen se va con todo, la toca Yuse, Julen. Pierde por allá el esférico, lo intersecta Melvin nuevamente, se va con Dos Santos, se va a meter Melvin, atención, peligro, Melvin que mete el centro, parecía gol, señores, y pega los tres palos, sigue el peligro, Johnny. Qué intenso lo que se vivió en estos segundos, Héctor Martínez. Había que revisar el VAR, Antonio Vázquez, porque esa pelota no sabemos si pegó adentro de la línea, habría que revisar el VAR. Lo tenemos ahí en las cámaras de José Hernández de La Voz Extra Deportes. El referee que estaba casi en el medio campo. El balón
que se va a tiro libre, que favorece el Deportivo Paraguay. El Club Deportivo Cerro la tuvo, estuvo cerca Antonio Vázquez al minuto 80 de la parte de complemento. Un zapatazo que se estrelló en el horizontal, pegó abajo, el balón salió, la tuvo nuevamente Johnny con el número 18 que acaba de ingresar, le pegó de pierna zurda, pero le pegó tibiamente y el balón se fue a la mano del guardameta. Le pegó muy suave ahí el jugador Johnny. Atención, Bolay, que sabe que el tiempo es oro. Mete el centro, busca por la banda izquierda ya Dylan. Lo intersecta ya Yusef. Qué bien Yusef se va a meter. Y está en la frontal. Atención, peligro, dispara. Parecía una mano, se va a meter. Julen con el esférico. Corte defensivo allá de Juan Gabriel. Toca por allá Alexis. Ahí se va con todo Juan Gabriel también buscando el esférico. Atención, sigue el peligro. Dylan que se va a meter. Parece que se va a meter. Lo tiene Dylan. Está en el área Dylan. Y le cortan. Julen que dispara. Y se va desviado Héctor Martínez. Quedan 10 minutos más el descuento Antonio Vázquez. Y se merece el empate el Club Deportivo Cerro, pero el fútbol no es de merecer, sino de hacer. La seguirá buscando, la seguirá intentando, intentará buscar el gol del empate, podrá buscar la remontada, pero el Deportivo Paraguay, que está más reculado, más metido atrás, buscando los contragolpes por la banda derecha, buscando a Rafinha por la banda izquierda, y vamos a ver, porque tenemos partido, Antonio Vázquez. Bolay que tocaba el esférico, ahí está Alexis también, ahí está tocando el esférico Alexis, se lo quita Melvin, ahí se va Melvin, Melvin que lo mete al círculo central, lo pide Johnny, hay una falta a Héctor Martínez. Tenía que haberle dado la ley de ventaja, hablábamos del jugador con el número 20, Melvin que posee una calidad descomunal, un jugador con un poderío físico también, un buen golpeo de balón, y el referee central indicó que era tiro libre, que ya cobra rápidamente y la tiene en sus botas el jugador hondureño Carlitos del equipo deportivo, tocando para Capitán Bolay. Bolay que conduce el esférico, le da el balón, se equivoca Bolay, Yuse que lo tiene, atención, se va a meter Yuse, se va a meter por la izquierda, va a disparar. Increíble lo que se pierde el equipo El Cerro, Héctor Martínez. Cuando la grada del Municipal de Trinidad Bella comenzaba a rugir, todos ya cantaban y celebraban el gol de Yuse de una genialidad, Antonio Vázquez. Yo me lo guiso y yo me lo como, la prendió de volea, pegó en el horizontal y ese balón que se ahoga en el grito de gol, se salva nuevamente el Deportivo Paraguay ante el acecho del Club Deportivo Cerro, Antonio Vázquez. Dylan que mete el centro por allá buscando a su compañero. ¡Y qué increíble lo que pasa! ¡Casi rompe el hielo Johnny! Héctor Martínez, no puede. ¡Que tenemos, Antonio! El Cerro volcado al ataque. La tuvo nuevamente el jugador recién ingresado Johnny. Le pegó de pierna derecha. Y nuevamente el Cerro que busca el empate. Y en cualquier momento, Antonio Vázquez, si sigue con esa misma dinámica, en cualquier momento cae el gol. Está hechizada esa portería ahí del guardameta Mati Héctor Martínez. Y la referee central que indica falta que le cometieron al Guido Sánchez. Al Guido Sánchez le cometieron falta. Ingresan las asistencias del Deportivo Paraguay. Van a ganar tiempo en estos minutos que quedan, amigos y compañeros. 82 minutos de la parte complementaria. 1-0 sigue ganando el Deportivo Paraguay ante un partidazo que le están regalando a toda la afición, que quedaron aquí en la gradería del Municipal de Trinidad Bella, y sobre todo Hernández, a esos televidentes que están compartiendo la transmisión de La Voz Extra Deportes en toda Latinoamérica. Mandamos un saludo especial a la distancia a los hermanos allá en Paraguay, que siempre están pendientes de la retransmisión del Deportivo Paraguay a través de la página oficial del Depor. Estamos en el Estadio Municipal de Trinidad Bella, estamos en la casa del Club Deportivo Cerro, aquí juega de local, aquí es su feudo, aquí está su afición, aquí está su grada, pero está cayendo ante un gran equipo como es el Deportivo Paraguay, que está en la sexta posición con 41 puntos y el marcador sigue 1-0. 83 minutos de partido, tiro libre que favorece al conjunto del Cerro, que busca desesperadamente el empate, que aún así el empate no le sirve. Le sirve el triunfo nada más. El Cerro se está despidiendo de la liga con este resultado. Aquí está. Vamos al tiro libre que favorece al conjunto cuando hay cambio. Hay cambio, va a ingresar el jugador, me parece, para el conjunto Deportivo Paraguay. Cardoso se va.
el alma en el eje de la media cancha, el hombre que ponía pausa, el Guido Sánchez, tremendo jugadorazo. Qué partidazo el que se gastó el Guido Sánchez, será tiro libre, la tiene Anderson Dos Santos, va a meter el centro al área, aquí está Cleverson, toca balón para Melvin, la tiene Melvin Varela, metió centro, el portero que la suelta, le queda Dylan, remata gol. Equipo del Cerro, aparece Dylan, el minuto 84, marca empate para el conjunto del Cerro. ¿Qué minutos los que vamos a vivir, Héctor Martínez? Lo veníamos diciendo, amigos televidentes, el equipo Cerro volcado al ataque, una jugada de laboratorio preparada durante la semana, en las botas de Cleverson, que no la mandó al manchón penal, la abrió al costado derecho, la recibió Melvin, jugador experimentado con la pierna derecha, levantó la mirada, la mandó al segundo palo, y ahí llegó el empate del Cerro, uno por uno, y se viene José Hernández, 5 minutos más el descuento de infarto en el Municipal de Trinidad y el Cerro va a buscar el resultado, va a buscar una noche histórica aquí en el Municipal, darle la vuelta al marcador y seguir en la cima ya del grupo número 10. Le quedan 5 minutos al partido, más lo que quiera añadir la árbitra. El equipo del Cerro va por la remontada, pero enfrente tiene un equipazo al Deportivo Paraguay, el centro del área. La pelota que cruza el equipo del Deportivo Paraguay no aguantó hasta los 84 minutos. Aguantó la presión en esta segunda parte, apretó más. Hay que ser honestos, el equipo del Cerro en la primera parte fue el equipo Deportivo Paraguay que propuso, pero aquí está, todavía no está dicho este partido, le queda tiempo, el Depor va por el triunfo, también el equipo de El Cerro, vamos a ver, El Cerro está volcado por el triunfo, pero el Deportivo Paraguay puede dar el batacazo, la tiene Ronier, toca balón allá al centro del área, buscando a quién, el jugador de Alexis Ruiz Díaz, retroceden, Richard, que tocaba ese balón allá para el jugador Carlitos Rubí, sale jugando el equipo del Cerro, minuto 86, Richard toca balón aquí para el capitán José Ángel Bolay, la tiene Bolay para Julen Fernández, allá viene Ronier, que se fue con todo Ronier Ojeda, pero la árbitra le dice que será cartulina, no, vamos a ver, que será falta. Héctor Martínez, la parte física me parece que está siendo muy importante en este partido. El equipo del Deportivo Paraguay, me parece que la parte física se ha quedado en esta segunda parte. Ataca el equipo Cerro, mete el centro, la tiene, corte del jugador. Ahí está el jugador Tawada, envía la pelota al córner. Puede ser, minuto 87, el Cerro busca el gol de la paridad, busca el gol de la remontada. La tiene el jugador Dylan. Va a meter el centro al área que viene, el cabezazo de Pedro Vareiro, ese balón todavía le está quedando al equipo del Cerro, la tiene Dylan, viene Dylan, mete centro al área, la busca Samu, Ronier, cabeza, la pelota que queda, excelente Pedro Vareiro, toca para Velar, la controla Rafinha, va Rafinha hace una pausa, Rafinha pierde el balón, reconquista la pelota Johnny, balón ahí para el jugador Cleverson López, Cleverson, la tenía Cleverson, falta y será tiro libre, 88 minutos Héctor Martínez. Y se va a venir Hernández, un tiro libre peligroso para el Club Deportivo Cerro, en las botas de Yusef Hernández, el de la pierna zurda, el de la pierna educada, vamos a ver qué saca el Cerro en esta jugada que es muy, pero muy peligrosa. Pero atrás jugó con jugadores con un poderío físico del Deportivo Paraguay. Partido no apto para cardíaco. Julen Fernández va a tirar el tiro libre. Minuto 88. Julen mete centro al área. Cabezazo. Le queda todavía Yusef Ochoa. La buscaba. Falta. Falta y será tiro libre que favorece al conjunto del Deportivo Paraguay. No cuenta esa acción, Héctor Martínez, qué partidazo, si usted parece del corazón, apague la pantalla, porque este partido está de dientes apretados, el balón que buscan allá, atención a Diego, cabezazo y una falta, Diego,
y la pelota que se va y se pierde, ya viene el zurdazo, la pelota que buscan allá, Yuset, viene Yuset, se va Yuset, el Cerro busca ahí balón para Julen Fernández, Julen Fernández para Yuset, viene Yuset para Johnny, Johnny, excelente el jugador, ahí está Anderson Dos Santos, qué partidazo el chiquitín que juega la pelota rápidamente, la tiene Cardoso, toca para Velar, va a Velar, va a Velar, Ovelar tiene ese balón, Ovelar que la tiene, Ovelar mete centro, palo, la pelota pega en el metal, se salva el Cerro, y aquí viene Melvin, toca balón para Julen Fernández, qué minutos más apremiantes, la tiene allá el jugador Yuset, toca para Dylan, la pelota que se va hacia el lateral, saque de banda, se estrelló en el metal, viene Julen, Julen Fernández, toca balón allá para Yuset, Yuset que la tiene, el toquecito allá para Julen, qué bonita jugada, la tiene Yuset, Yuset, Yuset remata, el portero que la suelta, va Johnny, remata, pararon, pararon del guardameta Matías Ruiz, ahí está, el toquecito, le queda Velar, va Rafinha, viene Rafinha, toca el balón que rebota, le está quedando a Cleverson, la busca Alexis, balón allá para Rafa, va Rafinha, qué va a hacer Rafael, Rafinha, toca balón para Diego, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Paraguay! ¡Diego, Diego, 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 Diego! ¡Y la locura, Héctor Martínez! ¡La locura! ¡La locura! En el campo de fútbol de Trinidadía. ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Gol del equipo del Cerro! ¡Gol del equipo Deportivo Paraguay! ¡Héctor Martínez! ¡Se cae la grada del Municipal de Trinidad Bella! ¡La afición guaraní que hoy se hizo presente en el Municipal! ¡En un contragolpe letal por la banda izquierda! ¡Rafael Ovelar Rafinha que ya intentaba una genialidad! ¡Que pegó en horizontal! ¡La se celebra! ¡Diego, lo celebraste! ¡Triunfo al Deportivo Paraguay! ¡Hay lágrimas en la galería, Héctor Martínez! ¡El Depor da el batacazo! ¡El Depor prácticamente le quita la liga al Cerro! ¡Le quita las aspiraciones esta tarde-noche, Martínez! ¡En una tarde! Cerro, Hernández, lo decíamos durante la transmisión, en un contragolpe del Deportivo Paraguay, porque tiene jugadores especialistas, Rafael Ovelar mandó el rezago de la muerte, y ahí segunda mitad de la parte de complemento, a ponerle la puntilla Hernández al partido, vamos a ver cuánto indica el referee central, porque el Cerro seguirá buscándola, el Cerro seguirá, morirá con las botas puestas. Lo decía Martínez, lo decía que estaba volcado y que el Deportivo Paraguay podía marcar también, como podía marcar el equipo del Cerro, pero aparece el jugador Diego, primer gol con la camiseta del Deportivo Paraguay para ponerlo a ganar 1-2 como visitante, Martínez. Y vaya de qué forma se estrena Diego en la portería del Cerro, de la grada del Municipal de Trinidad Bella, cuando vemos al fondo, Hernández, una grada abarrotada de aficionados guaraní y de aficionados del equipo del barrio. Diego la mandó a guardar, el Deportivo se adelantó los goles por uno y la grada que comienza a rugir, que comienza a hacerte sentir y que sigue escalando en la sexta posición y que le está arrebatando 3 puntos importantísimos al Cerro, que seguía aspirando, pero que la va a seguir buscando, Hernández. El Cerro no se va a vencer. Y el Depor que se inunda la gradería, Héctor Martínez. La afición para mí. Y si le soy honesto, primera vez que la afición la veo tan contenta. En esta ocasión el centro, Matías Ruiz. Allá están los aficionados del Depor que hoy fueron mayoría en el campo de fútbol de Trinidad Bella. Está muriendo el equipo del Cerro, se deja media liga, Héctor Martínez. Como lo decía Fidel Antonio Lescano, esto es sangre guaraní. El Deportivo le dio la vuelta al marcador. En el olé, olé, por Héctor Martínez. El olé, olé que se escucha ya en las gradas del Municipal. Ruge, ruge el Municipal de Trinidad Bella porque el Depor le dio vuelta al marcador y está ganando con 2 goles. José Ochoa, mete centro, cabezazo de Santos. ¡Qué trabajo el de la árbitra, Héctor Martínez! ¡Espectacular la árbitra de este partido! Y aquí está, la tiene Melvin. Pierde el balón, recupera Cleverson. La tiene Cleverson, marca Rafa. El pase ya para el jugador Richard.
Tiene la pelota el Cerro, todavía mete el centro al área, el cabezazo, ese balón que va para Dylan. Aparece Pedro Barreiro y le queda ya Cardoso. Toca para el jugador Alexis. Alexis, Alexis para Cardoso. Ese balón que llega sin problemas para Richard. Viene Richard tocando esa pelota rápidamente. El balón que viene aquí. Aquí, atención, la tiene rápidamente. Mete el centro al área. El tiempo está cumplido. El Depor va a conseguir los tres puntos. Y va a conseguir prácticamente quitarle la aspiración al equipo del Cerro de poder aspirar a la liga. Y ahí está, la tiene Ronier, señores. Ronier Ojeda tiene ese balón, toquecito para velar. Rafinha, viene Rafa, que es pulmón el de Rafa. Rafinha, el balón falta y será cartulina María. Será cartulina María Héctor Martínez. Uno de los jugadores MVP del partido, Hernández, Rafael Ovelar, ha sido desequilibrante por la banda izquierda y le cortan el avance. Póngase rápido ese y va de Diego porque va a entrar la... A Diego. Va a entrar la... Sí. Vamos rápidamente. Atención, por ahí se prepara Héctor Martínez para ir a entrevistar al hombre gol. El hombre que le está dando el triunfo al equipo deportivo Paraguay en esta segunda parte. Tiro libre que favorece al Depor. Minuto 95, Héctor Martínez. 95 minutos. Será tiro libre. Vamos a ver rápidamente, atención. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa por ahí. Rápidamente, señores y señoras. 95 minutos. Final del partido. Final de partido, Héctor Martínez. Vamos a ver cuando aquí estamos. Héctor Martínez, final de partido. Se termina el partido. Triunfo del equipo. Triunfo del equipo Deportivo Paraguay. Se terminó el partido. Aquí estamos. Héctor Martínez. Vamos rápidamente con Diego. Héctor Martínez. Rápidamente, Héctor Martínez. Ahí está. Vamos a ver, Héctor Martínez nos tiene al goleador de este partido. Héctor Martínez nos tiene al goleador de este partido. Rápidamente, Héctor, ahí nomás quedes, Héctor Martínez. Vamos a ver rápidamente, Héctor Martínez, con el goleador. Diego, vaya partido esta tarde en el Municipal. Se lleva una victoria en un partido de ida y vuelta. ¿Y qué forma de darle la victoria al Deportivo marcando tu primer gol para el equipo guaraní? Sí, sí, la verdad que... Le agradezco mucho, sobre todo al cuerpo técnico, que siempre estuvo confiando en mí, en los compañeros que desde el primer momento, como llegué a mitad de temporada, me acogieron bien y me dieron la confianza, me trataron como uno más que llevaba hace tiempo, y la verdad que todo esto se lo debo a la gente que me estaba apoyando, al cuerpo técnico que desde un principio confió en mí, y a todos los compañeros. Al final, esta linda victoria no fue solamente por mi gol, fue desde los compañeros que estaban desde el principio luchando, 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 y yo simplemente llegué para dar una mano más. Y lo que digo, agradezco al club, a Dios, al final, que me da esta oportunidad linda de vivir en el fútbol. Vaya partido de Rafael Ovelar por la banda izquierda. Lo veía venir con esos deportes que siempre realiza, con esa suerte educada que tiene para mandar el rezago de la muerte y llegar solo en poder arrugir a esa grada guardí. La verdad que sí, medio gol fue de Rafa Ovelar. Ya digo, estaba haciendo un ida y vuelta constantemente, que no paraba, parecía que tenía tres pulmones. Y la verdad, le agradezco al final por la asistencia y bueno, y por la victoria que aportó en esa asistencia para tener hoy al equipo guaraní. Y bueno, poder, al final fue un partido duro y acabar bien este partido. Lastimosamente lo que está pasando ahora, pero el partido se acabó y gracias a Dios nos llevamos la victoria. Sigue en la sexta. Hoy no es fácil ante un gran equipo como es el Cerro, que venía con una racha muy importante de victoria y ha sido un partidazo. Sí, 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 ya decíamos, veníamos preparándonos duramente en la semana con el profe Justo, el cuerpo técnico, Julio, Cristian, y que vino desde Málaga, nos estaba apoyando y hoy gracias a Dios estuvo aquí. Y bueno, sí que es cierto, ellos estaban ahí, bueno, siguen luchando todavía para ver si los que están arriba
resultado que se dio. Lastimosamente para ellos no fue positivo, pero para nosotros sí. ¿De qué ciudad eres? Y un saludo para tu familia hasta allá a Paraguay. Siempre está pendiente de las transmisiones. Sí, sí, sí. Yo soy de la ciudad de Limpio. Viví también en Asunción, en la capital de mi país, donde me crié allí con mis abuelos y demás. Después me fui a vivir a Limpio. Y bueno, y desde aquí yo sé que toda mi familia, mi abuela, mis tíos, primos, todos me están apoyando desde ahí. Sé que ahora mismo me están viendo aquí. Les mando un saludo enorme y obviamente a mi familia que está aquí en España también, que no pudo venir por sus motivos. Mi abuela que hace poco salió de una operación, le mando un saludo, mucha fuerza. Y a mi familia de Paraguay que siempre me está apoyando como sea, con mensajes antes de un partido. Y mi familia que siempre me da la bendición para poder venir a hacer el partido. Y gracias a Dios, después de tantos días de insistir, hoy se dio el gol y la victoria. Placer saludarte. Muchas gracias. El jugador del partido, el que le da la victoria al Deportivo Paraguay esta tarde en el Municipal de Trinidad Bella, 2-1 ante un gran equipo como lo es el Cerro. Y tenemos al míster Justo Pastor, el técnico. Mister, gusto saludarle. Qué partido el que nos han regalado esta tarde, y sobre todo para esa hinchada que vino hoy al Municipal. Sí, es lo que hablé con los muchachos, que pongan todo, a pesar de que tuvimos muchísimas bajas, pues supimos sobrellevar esto, y este es el resultado del esfuerzo de los chicos. Esto es mérito de ellos totalmente. Un partido de ida y vuelta en la segunda mitad, el equipo Cerro volcado al ataque, sabiendo que estaban de local y necesitaban la victoria, pero tenía un gran equipo enfrente. Efectivamente, supimos aprovechar el momento en que nos tocó un contraataque, y es decir, tuvimos varias oportunidades para adelantarnos, pero no se dio, y al final una buena pared entre Martínez y Esvisa pues resultó en gol. Luchando a seguir peleándola, allá en la sexta posición que se encuentra el Deportivo Paraguay, pero todavía queda liga en el grupo número 10, mister. Efectivamente, lo otro ya está un poco lejano, pero nosotros vamos a tratar de terminar lo mejor posible el campeonato, y que equipo que enfrentemos no vamos a regalar el partido, vamos a estar intentando dar lo mejor al resultado que salga. Un saludo hasta Paraguay a su familia y sobre todo a esa hinchada que siempre está pendiente de las transmisiones. Efectivamente. Que siempre acompaña al deporte. Muchísimas gracias. Gusto saludarle. Igualmente, gracias. Las palabras del míster Justo Pastor en esta victoria de Hernández, que se despide hoy desde el Municipal de Trinidad Bella. El Deportivo Paraguay ha vencido 2-1 al equipo Cerro, jugando de local y ante una grada abarrotada de guaraníes y del Club Deportivo Cerro que se hicieron presentes. Nos despedimos. Buenas tardes y con permiso.